Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Laura, ¿me escuchan? Sí, de lo más bien. Ah, okay, perfecto. Roberto, hola. ¿Van a ver más compañeros con usted o se van a conectar o están ahí con usted? Buenas tardes, Laura, compañeros. Aquí está Stephanie y Catherine conmigo. Ok, gracias. Buenas tardes, tengan todos y todas. Vamos a dar unos 5 minutos para que se nos integren más compañeros. Gracias. Buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes. Ya casi empezamos, estoy dando unos minutitos para que se nos conecten más compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están? Se les está poniendo en el chat, si lo pueden revisar, por favor, un enlace que es para llenar la asistencia. Son tres preguntitas nada más. Nada más le dan clic a ese Google Forms y si nos hacen el favor de poderlo ir llenando mientras se nos integran más personas. Gracias. Bueno, en honor al tiempo,
vamos a ir iniciando. Ahí se nos van a ir integrando los demás compañeros. Les damos la bienvenida a este tercer y último webinar que vamos a tener, el cual hemos llamado Sistemas de Ambientes Protegidos. Voy a poner mi cámara para que vean que existo. Interacción cultivo-ambiente. Esta es una actividad que estamos haciendo en conjunto entre el INTA y el Servicio de Extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde hay un desarrollo con un compromiso de ambas instancias de que podamos actualizar conocimientos e interactuar extensionistas con investigadores del INTA en aquellas prácticas y tecnologías generadas o validadas por el INTA. En tener cuatro cada una es de 40 minutos, vamos a dejar 5 para preguntas y respuestas. Las preguntas, por favor, las podemos poner en el chat, nosotros las vamos dirigiendo. Si no hubiera tiempo con todas las preguntas, no se preocupen, lo haríamos al final de la tarde. Entonces, para aquellas preguntas que no dé tiempo y hayan sido contestadas, las podemos contestar al final de la tarde. En el chat se les está poniendo un enlace. Les agradecemos a todos y a todas, por favor, llenar ese formulario. Son 4 preguntas, ya me acordé que son 4. Su nombre, su correo, la región y dónde está ubicada la agencia a la que pertenece. Entonces, con eso nosotros estamos, estos son los medios de verificación de que se hizo la actividad y que seguimos para adelante. Muy bien, vamos a darle entonces la palabra a nuestro primer expositor, el ingeniero Luis Sánchez, él es economista agrícola y nos va a hablar sobre el análisis socioeconómico en los proyectos. Luis, adelante. Bueno, Laura, voy a presentarme rápidamente. Voy a prender la cámara, a ver si logran verme para que no crean que es un bot el que está detrás de esto. Sí, señor, adelante. ¿Sí me ven? Pues está un poco lento. No, sí te estamos sí. Viendo. Ah, súper, bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, es un placer y un honor estar acá compartiendo con ustedes. Como Laura ya bien dijo, yo soy economista agrícola, soy egresado de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Me egresé hace ya tamaño poco, ahora está haciendo números porque está haciendo un trabajo. El enfoque que le estoy dando a esta presentación, más allá de la parte socioeconómica que abarca un montón de cosas, es un poco financiera, ¿verdad? Fue lo que presentamos hace poco en un taller que tuvimos acá en Costa Rica con unos compañeros de Centroamérica, especialistas de la parte hortícola. Y es ver algunos elementos desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Tal vez no podamos abarcar todo, por supuesto, porque la parte financiera es toda una carrera, ustedes saben, pero sí algunos temas que son relevantes, ¿verdad? Tomar en cuenta. Y por supuesto, yo al final voy a darles a ustedes mi contacto por si tienen alguna pregunta o alguna duda, si necesitan en algún momento algún apoyo, alguna recomendación. Yo tengo algunos instrumentos que he ido desarrollando aquí en el INTA para hacer algunos trabajos, ¿verdad? Que, bueno, y que ese conocimiento avanzado les puede ser útil eventualmente, ¿no? Voy a presentar, Laura va a apagar mi cámara y voy a presentar, tengo una pequeña presentación que fue la que hice hace poco en Hortinova, que es el proyecto del compañero que lidera Roberto Ramírez. A ver si se puede. Me dicen si pueden ver la presentación, por favor. Todavía no. Ahora sí, ahora sí. Podemos ponerla en modo presentación, nada claro, más. Claro.
Tengo 40 minutos, dijiste, Laura, más o menos. 40 minutos, sí, y 5 de preguntas. Perfecto, perfecto. Bueno, este proyecto, y siempre es importante resaltar los detalles, ¿verdad? Y sobre todo los donantes, es un proyecto financiado por COICA. Es un proyecto de transferencia de tecnología, un proyecto que se da en tres países, y Costa Rica, por supuesto, donde estamos tratando de transferir alguna tecnología que ha sido útil aquí en Costa Rica, sobre todo en el tema de ambientes protegidos, donde queremos tener impacto en zonas que tradicionalmente no son zonas hortícolas, ¿verdad? No son las zonas del corredor seco, zonas que generalmente están dedicados a otro tipo de actividades como los granos básicos o la ganadería. En este caso, vemos una oportunidad, ¿verdad? O sea, la visión siempre ha sido de tratar de, con el tema de los ambientes protegidos en la zona seca, es tratar de incorporar este tipo de productos, ¿verdad? De una forma más accesible para los consumidores y con unas ventajas competitivas para los productores, ya que nos ahorramos todo ese proceso de traerlo, ¿verdad? Siempre hay que evaluar, ¿verdad? El asunto de si lo traemos sale más barato que producirlo a través de un ambiente protegido, porque las condiciones no son las óptimas para producir hortalizas, ¿verdad? Pero también hay un impacto en todo el tema nutricional y de calidad del producto, ¿verdad? Que se gana a la hora de producir este tipo de materiales que son, o sea, tienen una vida post cosecha tal vez un poco más limitada o más difícil, en zonas cercanas, ¿no? Porque ahí te ganas o le ganas ¿cómo se llama? Al intermediario, al que viene de zonas más fuertes en la parte hortícola, por decir aquí, Heredia, lo que es tomate y chile dulce, ¿verdad? O hablando de otros cultivos en la zona alta de Cartago, ¿verdad? Todo eso tiene un tiempo, ¿verdad? De distribución que puede pesar, ¿verdad? En la calidad final del producto. Y también, o sea, una de las cosas, por lo menos aquí en Costa Rica, que se valoran es los mercados, ¿verdad? Sobre todo los hoteleros que están presentes en una zona tan turística como el Guanacaste, ¿verdad? Un mercado potencial muy importante, ¿verdad? Con un potencial adquisitivo un poco medio, alto, elevado, tanto de personas de Costa Rica que viajan hacia esos lugares como de turistas. Entonces, se ve como toda una oportunidad, ¿verdad? Entonces, el proyecto se pensó aquí para ese nicho. Para Centroamérica tiene propósitos diferentes, ¿verdad? Te mandaban de seguridad alimentaria, de diversificar un poco la oferta de alimentos, ¿verdad? Pues todos sabemos que, bueno, estos productos aportan ciertas cualidades al consumidor, a la nutrición, que con los cultivos que están ahí presentes, no necesariamente, o sea, con los grados básicos, no puedes suplirlos. Bueno, entonces, este es un poco el background, ¿verdad? Suflamos pues toda esta presentación en su momento, sembrando éxito financiero en invernaderos, gestión inteligente para pequeños y medianos productores de Centroamérica. Yo hablo un poco con ejemplos, seguramente voy a ampliar un poco más la experiencia que he tenido. Durante estos años no solo se reduce a la parte de investigación, también he tenido experiencia en la parte privada. Bueno, yo saqué mi posgrado en la Universidad Católica de Chile hace ya bastante tiempo, 2015, y bueno, me desempeñé ya en un banco agrícola que se llama Rabobank, es un banco holandés, un banco internacional, un banco muy grande. Me decían que era tan grande que la economía chilena cabía aproximadamente 8 veces en el banco, ¿verdad? Ahora imagínense, o sea, Chile es uno de los países más, o sea, con mejor desarrollo desde el punto de vista de ingreso en América Latina. Entonces, pueden por lo menos empezar a dimensionar, ¿verdad? Este banco es un banco de cooperativas que está asentado en Holanda y que generalmente es un nicho, ¿verdad? Son las empresas agrícolas. En el caso de Chile, ellos tienen buena presencia ahí porque Chile tiene algunas ventajas competitivas desde el punto de vista agronómico, o sea, considera casi una isla. También tiene inversiones en Brasil, en Argentina, ¿verdad? Sobre todo por el tema de la soya, ¿verdad? Que son lugares donde se fuerte es competitivo. Pero en Chile trabajé un poco, tenía un cliente que era tomatero, muy grande, tenía un ambiente protegido de aproximadamente 20 hectáreas, se le suplía a Walmart, era un monstruo, ¿verdad? No es lo típico. En Costa Rica, en proyectos grandes, pero no como estos.
Entonces, él abastecía, recuerdo todavía esa historia, un 40%, era un cliente bastante importante, él se había reconvertido en ganadería porque le había ido mal con la certificación en el norte de Chile y había cambiado a este tipo de sistemas, él tenía su pozo de agua, que es uno de los principales condicionantes. Entonces, él vio la oportunidad ahí, ¿verdad? En una zona seca, traigo a colación este ejemplo porque se ve como algo que puede ser análogo, ¿verdad? A la situación. Entonces, esta persona había cambiado, o sea, ha hecho un cambio radical en su estructura y todo eso. Esa experiencia, bueno, ahí me dio, o sea, me abrió los ojos muy fuerte en la parte de cuando estudié el posgrado era en política económica, algo más punto de vista socioeconómico, más de econometría, estadística, pero aterricé por cuestiones del destino en algo más financiero, que al principio no me gustaba tanto, pero después terminé como queriéndolo, ¿no? Un gusto adquirido, ¿verdad? Era un trabajo, a pesar de que los negocios en Chile eran de medianos a grandes, la informalidad era la constante todos los días, era. O sea, o sea, prácticamente usted armaba sus casos, ¿verdad? Llegaba alguien, quería pedirte $1 millón, medio millón de dólares y armabas esos casos con información básicamente secundaria, ¿verdad? Que luego los obtenías del sistema financiero, si estaba con deudas o si tenías que creerle también al ejecutivo y ahí era donde estaba el trabajo de nosotros. En fin, lo que quiero decir es que, bueno, he tenido alguna experiencia en montar estados financieros agrícolas de diferentes, ¿verdad? Tenemos estados financieros de distintos tipos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de cultivo que vayamos a analizar. En el caso de los ambientes protegidos es como un híbrido entre dos mundos, ¿verdad? Tenemos los granos, o sea, para darles un ejemplo muy, muy rápido y sencillo, en esta línea tenemos, yo los califico como en tres tipos de sistemas productivos, ¿verdad? Para seleccionar la mejor herramienta financiera. Tenemos los cultivos anuales, que son posiblemente los más sencillos de evaluar, que son cultivos que básicamente es un año, o sea, usted no necesita hacer un flujo de caja, usted con un estado de resultados que básicamente ingresos, gastos, vos tenés si ese negocio te resultó o no te resultó, ¿verdad? En la última línea, que es la utilidad neta, con eso vos analizás, ¿verdad? Haces el análisis financiero, eso porque es un cultivo anual y se permite eso, pero hay otros cultivos. Los perennes, cultivos, sobre todo los frutales, donde tenés un sistema a ver, o sea, el producto, los primeros ingresos, por dar un ejemplo, como el cacao, no, pues vas obteniendo ingresos positivos posiblemente en el año 4 o 5, ¿verdad? Dependiendo del cultivo, entonces se analizan de una forma diferente, porque si los analizas desde el primer año, posiblemente te dé cero. Entonces, solamente se invierte y se invierte. Entonces, ese tipo de análisis, ¿verdad? Son los que hay que hacer a la hora de usted seleccionar un cultivo, ¿verdad? Nos puedes analizar todos con las nuevas herramientas financieras. Ni con los mismos indicadores para esos cultivos perennes, haces un flujo de caja y lo evaluas con indicadores financieros como el TIR, el BAN, la herramienta beneficio-costo y tal. Los anuales puedes analizarlo con una cuestión tan sencilla como el beneficio-costo o con la utilidad neta. Si sabes que da positivo, es porque el proyecto es positivo y cuando te pagas un salario razonable. En el caso de de las hortalizas, tenés un mundo aparte donde puedes seleccionar diferentes métodos. El primero, ¿verdad? Si lo estás haciendo con un sistema de hortícola tradicional, convencional, que es básicamente estos de campo abierto, puedes usar el sistema de estado de resultados, se comporta como un cultivo anual, bastante sencillo, ¿verdad? Ingresos, gastos y tienes una utilidad neta al final. Hay algunas inversiones, hay algunos que usan, ahorita no Luis, recuerdo, señor. disculpa, es que no te están pasando las láminas. No has pasado la Okay, primera lámina. está bien. No, no, está bien. Estaba como en una breve introducción, don Roberto. ¿Sí me escucha? Sí, Sí, Luis, perdón por adelante. continuar. Perfecto, perfecto. Y tenemos el otro tipo de sistema que, bueno, que son hortalizas que incluyen ambientes protegidos y tienen una inversión
grande que no se puede cargar a un solo año, sino hay que diluirla en el tiempo. Y se diluye no por un tema solamente de matemática financiera, sino también de un punto de vista técnico. Estos sistemas duran 5 o 6 años, dependiendo del material. Ahí usted decide cuánto lo traspasa. Bueno, ahora volviendo aquí ya, esto fue una breve introducción. Yo a veces hablo un poco porque me apasiona hablar de estas cosas, más cuando recuerdo todo ese trabajo que hicimos antes. Para empezar, ¿verdad? Beneficios de la agricultura en invernaderos. En invernaderos, también para aportar un poco a la todo lo que son tema de desafíos climáticos y de suelo. Es una realidad. Estamos ante un cambio drástico de la situación de nuestro clima. Podemos optar, ¿verdad? Hay diferentes estrategias, así como en los cultivos, ¿verdad? Algunos programas en el INTA se han enfocado por el mejoramiento de variedades para hacerlas resistentes al cambio climático. O sea, por ejemplo, en el programa de frijoles tenemos materiales que son resistentes, o sea, se están desarrollando materiales que son resistentes a la temperatura y sequía, por decir algo. Y en el caso de las hortalizas, nosotros, por el tipo de cultivo, se permiten usar otro tipo de estrategias. Bueno, usamos los materiales que tenemos aquí presentes, ¿verdad? Los que se vienen desarrollando, pero los tratamos de adaptar, tratamos de modelar el entorno. No adaptar el material, sino el entorno. Entonces, es una estrategia muy interesante, un poco diferente, ¿verdad? Porque lo permite. O sea, por unidad de área, las hortalizas son un poquito más rentables, son más productivas. Entonces, se permiten este tipo de cosas que pueden a la larga facilitar, ¿verdad? Se llama su producción, su eficiencia, su mejoramiento. Bueno, y está todo el tema, bueno, de suelos, que también ha sido una condicionante. Se ha perdido todo este tema. O sea, estamos bajo una condición, ¿verdad?, donde ya las áreas cultivables cada vez se reducen más. El desarrollo de invernaderos o de alternativas para controlar el clima. Yo aquí puse invernaderos, pero realmente para, o sea, sistemas bajo ambiente protegido que condicionen, son una oportunidad, ¿verdad?, para tratar de dejar de presionar tanto, ¿verdad?, la frontera agrícola y más bien volvernos un poco más rentables desde un punto de vista de área de producción. También hay otros puntos, como el que ya mencioné, ¿verdad? Mejorar las condiciones, cultivos más sanos y de mayor rendimiento. Aprovechando, ¿verdad?, en este caso, el lado Guanacaste, que es donde estamos enfocados un poco. Y también otra cosa, ¿verdad?, que es uno de los puntos importantes, que a veces el otro día en la discusión hablamos un poco, y es extender la temporada de cultivo, aprovechar los nichos de venta, ¿no? O sea, ahí puse un ejemplo de precios. En el gráfico a la derecha abajo hay una gráfica, ¿verdad?, donde se muestra. No sé si esto es un corte transversal, pero no sé si generalmente en todos los años se ve, pero tenemos un pico de venta para, o sea, entonces usted puede seguir una gráfica de esto. Puedes programar tu producción a partir de la condición de un sistema de estos para que te dé, para que la producción esté en una época donde es bastante rentable. Bueno, sabemos que esto va a ser posible hasta que todos nos podamos alinear, ¿verdad? O sea, y al final seguramente se va a estabilizar. Pero bueno, es una de las razones, ¿verdad?, por las que se puede invertir, se puede proyectar, porque usted puede evaluar el mercado y puede decir, mira, esto es una buena época para producir y yo me puedo programar para eso. ¿Ok? Bueno, entonces ya entrando en materia un poco, hablando de lo que es la planificación, financiera, siempre independientemente a la hora de poner un proyecto, a la hora de recomendar un proyecto o a la hora de evaluar un proyecto, hay que establecer ciertos objetivos financieros, ¿verdad? Si ese proyecto puede ser, o sea, las razones para establecer un proyecto, incluso este tipo de proyectos agrícolas, pues, al final se reduce a un negocio, es para, o sea, puede tener motivos personales o motivos empresariales. En personales pueden ser ingresos, ahorro, ocio, tiempo. Y bueno, en esto también quiero enfocar un poquitito, porque a veces
valoramos un proyecto en función de, mira, este proyecto me genera más ingresos, qué sé yo, o sea, tener un proyecto de ambiente protegido me genera más ingresos que tener un proyecto de hortalizas convencional, perdón. Entonces, tomo la decisión por irme por el de ambientes protegidos, pero eso también puede ser que ambos me están dando una rentabilidad, pero dependiendo del tipo de sistema que usted implemente, puede ser que este sistema te genere ahorro, no necesariamente, digo, no te genere otro tipo de incentivos, por decir algo. Ese tipo de incentivos puede ser el tiempo, ¿no? Un sistema de ambiente protegido puede, eventualmente, dependiendo del nivel de tecnificación, ¿verdad? Un ahorro en tiempo que al final se traduce en calidad de vida. El tiempo tiene un valor para cada persona, eso sí no lo podemos medir, cada persona sabe cuánto vale su tiempo y ese tiempo que él se ahorra lo puede destinar a ocio o a otro tipo de actividades. Entonces, no solamente es valorar, ¿verdad? O sea, el costo, digo, el ingreso monetario, sino también ese ingreso adicional o ese bienestar adicional que puede ser el tiempo que una persona se puede ahorrar a la hora de implementar un sistema de estos que a la larga se vuelve más eficiente. Entonces usted puede tener o sea, ya no tiene que invertirle tanto tiempo en control de plagas o en otras actividades, sino que eso se reduce, ¿verdad? Y te puede generar ese tipo de bienestar. Hay otros objetivos financieros como las inversiones, gastos, ingresos, deuda. Por supuesto que a la hora de evitar, de decidir por implementar un proyecto, sea cual sea, hay que evitar decisiones impulsivas, ¿verdad? Pedirle mucho, 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 mucho al futuro, como hablamos a veces, ¿verdad? Que es pedir prestado. Son cosas que hay que evitar siempre o sea, yo no estoy diciendo que las deudas son malas, de hecho son sanas y en muchas ocasiones ayudan a disciplinar a una organización o a una familia, porque tienes que destinar un recurso, ¿verdad? Por un bien mayor, pero si esto no se logra con un buen objetivo, con una buena planificación, con una buena estrategia, a la larga puede llevar a la bancarrota, ¿verdad? Cualquiera que sea sea un negocio, sea una familia. Entonces esto siempre hay que tener mucho cuidado. Bueno, una vez que tengamos, ¿verdad?, implementado, siempre es importante, o lo primero que hacemos, ¿verdad?, a la hora de evaluar un sistema o un proyecto, es la identificación y el control de los costos, ¿no? Los costos posiblemente es la información más valiosa. Un momento. Sí, disculpe. Es la información más valiosa que tiene una organización para tomar decisiones desde el punto de vista financiero. Porque los costos son la única herramienta o la única variable de la que una organización tiene el control. O sea, ustedes pueden prescindir de algunos de estos costos. Y generalmente cuando usted trata o sea, una empresa entra en crisis, una de las formas de control, ¿verdad?, que podemos hacer es reduciendo algunos costos, priorizando algunos, ¿verdad?, y estableciendo la estrategia para poder salir, porque generalmente los ingresos no necesariamente dependen de la organización o de las personas, sino que están condicionados a factores externos. Por ejemplo, el precio, a menos que nosotros seamos China, temas de arroz. O sea, no podemos controlar el precio del arroz. Siempre somos, generalmente, las organizaciones, los países, sobre todo los chicos como los nuestros, son tomadores de precios. No ponemos precios, ¿verdad? Porque no tenemos un mercado tan grande, no tenemos una demanda tan grande como para decir, mira, voy a reducir la compra, voy a aumentar precios y que me paguen, etcétera. En este caso, nosotros somos tomadores de precios y generalmente los costos son los que podemos utilizar para establecer cualquier tipo de estrategia que nos ayude a salir de una crisis o a mejorar la competitividad, etcétera. Entonces, tenemos dos tipos de costos. Están los costos variables, que son los costos que cambian con el nivel de producción. En un sistema de ambientes protegidos, está el agua, los agroquímicos, la semilla, el personal operativo, cuando se contratan por labor, por supuesto, que a veces este tipo de contratos. Y cuando son cultivos anuales hay que tener cierto cuidado.
Tener trabajadores fijos en estos sistemas siempre tiene que ser una decisión bien planificada porque se puede echar al traste un proyecto cuando hay una crisis, cuando hay una plaga, o sea, hay que tener bastante cuidado. Generalmente esto depende del nivel de producción, ¿verdad? Que usted tenga, el tamaño de la unidad, etcétera. Y bueno, y la cantidad, ¿verdad? O el rendimiento que usted espera. Por supuesto que esto se comporta como cualquier bien en la economía. O sea, usted no puede seguir agregando insumos infinitamente y recibir los rendimientos infinitamente. O sea, hay un límite donde más bien agregar una unidad de costo adicional se vuelve improductivo porque ya el sistema está al tope. Entonces, este tipo de balances son a veces difíciles de estimar, pero se pueden estimar. Pero hay una razonabilidad y generalmente el productor, ¿verdad? Maneja, por lo menos en temas de mano de obra, cuánto puede rendir una persona. Y también la parte académica o la parte de investigación aporta, bueno, con todos estos estudios, ¿verdad? De nutrición que se hacen, bueno, hasta cuánto es el umbral donde podemos seguir dándole a esa planta algún fertilizante o algún producto, hasta que sea eficiente. Están los demás costos, los costos fijos, que son constantes y son independientes de la producción. Esos están los intereses bancarios. Aquí yo agrego esa parte porque generalmente los sistemas de alimentos protegidos no son necesariamente baratos, siempre requieren de una inversión y a veces o muchas veces nosotros no tenemos la plata o el cash flow para poderle hacer frente a esto y necesitamos pedir la plata, sea un banco, sea a su familiar y todo eso. Y bueno, a menos que sea muy altruista, siempre nos cobran una tasa porque esa plata pierde valor en el tiempo. Otra cosa que son costos fijos, ¿verdad? Tal vez no aplique para este caso, son los alquileres, el personal administrativo o el bodegaje, entre otros, ¿verdad? Estos costos no cambian con la producción y son también costos que hay que tenerles bastante cuidado, ¿verdad? Y deben ser parte de la planificación. Entonces, si vamos a establecer un sistema de ambiente protegido, ojalá tengamos todas las posibilidades, ¿verdad? De poder tenerlo, siempre a tope. ¿Todavía está por ahí, compañeros? Hola. Aquí estamos, Luis. Aquí estamos. Adelante. Perfecto, es que no los Adelante. puedo escuchar. No sé si No. hay preguntas o Las dudas. preguntas las dejamos para el final, que nos Ok. las pongan en el chat. Perfecto. Aquí hay un ejemplo de presupuestación. Voy a. Nada más. Okay. Siempre, o sea, las organizaciones también tienen un elemento adicional que es recomendable a la hora de establecer un proyecto, ¿verdad? O empezar una actividad. Siempre es importante establecer un presupuesto. Los presupuestos son cosas saludables que hacer, o sea, le ayudan a usted a tener un orden. Puede ser muy sencillo, como este que tengo yo acá, donde usted hace una proyección de las ventas. Entonces, lo que usted espera obtener de lechugas y tomate, como está acá, y después abajo tenés una proyección de lo que realmente ocupas gastar, lo que le llamamos establecer límites de gasto. Y que estos gastos estén agrupados en diferentes partidas, no tienen que ser exhaustivas, pueden ser partidas muy agregadas como las que están acá, y usted va asignando con sus facturas a través de una documentación en un Excel, en una hoja de cuaderno, etcétera, y haces una sumatoria si ves cómo se monitorea lo que se presupuestó versus lo que se gastó. Esto ayuda mucho a tener un orden y a saber dónde va la plata. Generalmente eso es algo difícil en nuestras organizaciones porque no hay un estricto control desde el punto de vista bancario. Algunas organizaciones que están más desarrolladas todo lo hacen a través de caja y bancos, digo, a través de bancos. Entonces, al hacer ¿cómo se llama? La conciliación bancaria, ¿verdad? Vos puedes tener un control muy, muy, muy exacto de dónde se fue toda la plata. En este caso, podemos hacer un control muy similar
a través de un presupuesto y cargar los diferentes documentos, sean facturas de gastos, de ingresos a las diferentes subpartidas. Y con esto al final tener un orden que te permita decir o que nos permita decir si realmente tuvimos una ganancia o una pérdida en el periodo y a dónde se fue la plata. Porque generalmente las cuentas, o sea, a nivel nuestro siempre podemos estar usando efectivo, podemos estar usando bancos, podemos estar usando otro tipo de intercambios y siempre es importante tenerlos registrados y agrupados en algunas de esas partidas. Siempre es importante evaluar y controlar el progreso. También eso te ayuda a ver si ya una partida está se está saturando, si hay que pasar plata de una partida a otra, que ya me voy a quedar un poco suelto ahí, ¿verdad? Porque las cosas cambian, los costos también son dinámicos, algunos productos suben y bajan. Ya tuvimos la experiencia el año pasado o el antepasado con todo el tema de los agroquímicos, que teníamos precios que cambiaban constantemente y eso fue bastante complicado para muchos de nuestros usuarios, ya que tuvieron que tomar decisiones de, bueno, este año no van a ser los tres quintales, va a ser un quintal, precisamente porque ellos llevan un control mental, pero siempre ese control mental se nos puede salir un poco de las manos y lo mejor es siempre tener esto, ojalá, planificado de esta forma. No, compañeros, se me salió la presentación. Muchas gracias. Estoy todavía no terminado, Laura. Es que como que se me salió la presentación. Perdón. Ah, ok, adelante. Bueno, hay otras herramientas que se incluyen dentro de un análisis financiero. Es el tema financiamiento. Financiamiento puede ser propio o capital propio. Generalmente en este tipo de proyectos yo desconozco, y tal vez ustedes abran los comentarios o me respondan esta pregunta, ahorita en el sistema financiero si existe una oportunidad para poder financiar este tipo de proyectos de ambiente protegidos, ¿verdad? Sobre todo porque los bancos ocupan seguros, etcétera, los mercados, el banco siempre trabaja con temas de riesgo y a veces los mercados de los commodities ellos no se sienten muy a gusto, hay que crear estructuras, otro tipo de bancos que puedan financiar esto. Ahorita desconozco realmente si existe un mecanismo a nivel nacional. Yo recuerdo que en el banco en el que trabajé sí existían, sobre todo porque los mercados en Chile están muy garantizados por su condición especial de estar en esa isla y que están completamente en el hemisferio sur, entonces eso te permite te permite competir en los momentos en que los mercados del norte están en invierno. Pero en nuestro caso, tenemos cultivos tropicales, están bastante estables. Esos temas de riesgo siempre son complicados, ¿verdad? Para el tema bancario. Generalmente usamos otro tipo de herramientas, préstamos familiares o amigos. También hay un sistema de financiamiento con los almacenes de insumos. Ellos, en el caso de algunos cultivos que yo conozco, dan 2-3 meses de gracia hasta que se cosecha la cosecha y la cosecha se paga. Pero si usted empieza a dilatar su pago, hay ahí intereses morosos. Acciones o bonos, ya estas son cuestiones un poco más complicadas. Capital de riesgo, crowdfunding, que son otro tipo de mecanismos, ¿verdad? Que pueden colaborar en esto. Aquí yo traje unos ejemplos muy sencillos. Yo tengo algunas herramientas, si ustedes realmente desean, ¿cómo se llama? Trabajar en esta línea de si hay algún proyecto, ¿verdad? Que ustedes quieren empezar a monitorear para el tema del análisis financiero, para ayudar al productor, o si tienen algún proyecto o alguna donación que se dio y que es interesante poder seguirla evaluando. Tengo algunas herramientas que son bastante sencillas, son muy fáciles, no son de mi autoría, son de un compañero que ya se retiró, que era Juan Carlos Jiménez. Él me donó estos instrumentos y me dijo que serán completamente accesibles. Básicamente son como 5 columnas, pero a mí me han sido bastante funcionales en todo tipo de cultivos, porque realmente ustedes capturan los costos y los costos, después la forma de analizarlos es lo que difiere, pero a la hora de capturarlos, hay que capturarlos, se puede capturar de una forma muy sencilla, pero sí hay que considerar algunas de las variables, ¿verdad? Entonces por aquí tengo yo
algunos ejemplos, ¿verdad? Que son, se pueden llevar en una hoja de Excel o incluso en un cuadrito. Yo tengo estas hojas y tengo también las herramientas para analizar diferentes procesos, ¿verdad? Serían a través de flujos de caja o estados de resultados o con algunos indicadores financieros. En este caso, son dos cuadros, ¿verdad? Generalmente nuestro trabajo se resume, o sea, en agricultura se resume a dos tipos de gasto, ¿verdad? Una es el recurso humano, la maquinaria, y la otra son los insumos. Entonces, aquí, o sea, siempre yo recomiendo que a la hora de hacer el levantamiento de información financiera, los costos, que es más importante para construir cualquier análisis financiero, que establezcan la fecha, que pongan el tipo de actividad, ¿verdad? Para hacer esa agrupación de grandes partidas. La unidad de medida, o sea, puede ser en este caso, cuando hablamos de recurso humano, maquinaria, horas máquina, horas hombre, la cantidad, el costo unitario y el costo total. Ahí ya tenemos contemplado toda la información financiera que requerimos de eso. En el caso de insumos, aquí yo tengo algunos ejemplos. Siempre se pone la unidad de medida, el tipo de insumo, en nombre genérico. Generalmente el nombre comercial es lo más fácil, ya que ustedes a veces les toca ir a preguntarle a los productores. Después se van y a través de otras fuentes tratan de buscar la molécula o eso. Sabemos que los aviones no podemos meter nombres comerciales, sino moléculas, etcétera. Pero con esa información podemos construir el tipo de actividad, la fecha, que siempre es importante. Mira, mi recomendación a la hora de construir, o sea, cuando yo he trabajado, por ejemplo, aquí en el INTA, estableciendo las tarifas, siempre, aunque si no conocemos bien la actividad, es sentarse con algún experto que le explique, que le dé un flujo de procesos de la actividad. Esa ha sido la forma en que yo he podido abordar algunos estudios desde el punto de vista de hortalizas con Roberto, que me he sentado y que me ha explicado cuáles son los diferentes procesos que intervienen, desde la construcción hasta todas las actividades internas. Entonces él me explica, entonces yo puedo hacer ese gran grupo de actividades que se hacen como cuando se presupuesta, y posteriormente ya vamos monitoreando los costos, pero yo ya tengo una noción en qué consiste o de qué actividades, para que no se me escape la información. Sí, señora. Nos quedan 5 minutos. Sí, gracias. Yo aquí ya termino, ¿verdad? Porque realmente esto es una cuestión bastante resumida de lo que consiste un análisis financiero, ¿verdad? De diferentes sistemas. En este caso, aquí yo puse un resumen: flujo de caja o estado de resultados. Son los dos tipos de sistemas, los dos tipos de análisis generales que se pueden hacer. Hay otros mucho más complejos, análisis de riesgo, que pueden ser como análisis de Monte Carlo o análisis de sensibilidad, etcétera. Pero en este caso, digamos, a la hora de evaluar un cultivo y determinar si es rentable o no, va a depender del tipo de cultivo. Si es un cultivo anual, ¿verdad? Podemos usar un estado de resultados. Estado de resultados, ingresos menos costos, utilidad neta. Chan, chan, tenemos el resultado. En el caso de cultivos perennes o ambientes protegidos, en cambio, de cultivos perennes, sabemos que el trabajo tiene que hacerse con flujos de caja, porque el cultivo perenne tiene la particularidad de que no produce en el primer año. Algunos sí, pero siempre es importante evaluarlos en todo su periodo productivo para determinar realmente cuánto renta. Y tal vez incluso a partir de una decisión financiera de decir, mira, este cultivo dejó de ser rentable a partir del año tal, entonces es mejor establecer, o sea, que sea como un criterio también financiero el hecho de dejar un cultivo hasta cierta edad. Y finalmente, los ambientes protegidos, que es el core de esta situación. Los ambientes protegidos pueden ser de los dos, pueden ser un estado de resultados. Si se trabajan a campo abierto, pueden ser a través de un flujo de caja, si interviene alguna inversión. Entonces, eso es una. Los indicadores financieros, por supuesto, ¿verdad? Hay varios, estos son los más utilizados. A mí, particularmente, me gustan mucho los dos primeros, el costo-beneficio y el valor actual neto. Sobre todo porque la tasa interna de retorno se indefine al tener flujos de caja negativos en el futuro, porque un año podemos tener algo positivo, otro año algo negativo, y a veces en los supuestos o a la hora de estar monitoreando el proyecto se puede dar eso. Entonces la tasa interna de retorno no deja de ser útil. Entonces el valor actual neto y el costo-beneficio básicamente son bastante funcionales. Y finalmente está el análisis de sensibilidad o riesgo. Estos análisis lo que hacen es, a diferentes ingresos, niveles de ingresos o de producciones, o a niveles de diferentes costos. O sea, usted selecciona dos o tres variables que sean las más relevantes de su flujo de caja o su estado de resultados. Y generalmente esas variables son el precio, la productividad o algún costo relevante, sean los agroquímicos o la mano de obra. Entonces usted lo que hace es simular diferentes escenarios de estas variables
que se incrementa un 20%, un 30%, ¿cómo afecta eso la sensibilidad? Entonces usted puede crear umbrales que te digan, que le digan, mira, hasta aquí es rentable este proyecto, si la productividad baja. Eso es relevante, esa información es relevante. No solo quedarse con un indicador financiero, sino simular ese indicador financiero bajo diferentes estreses para ver hasta dónde ese sistema es productivo, es rentable para una persona. Entonces, esto es una presentación muy resumida. Yo tengo mucho material para ayudarles, si quieren, o sea, si hay algún proyecto, o sea, se pueden comunicar conmigo, les voy a dejar mi contacto. Y bueno, eso es lo que tenía yo para presentarles hoy. Un foco un poco más financiero. Y muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por su presentación. No tengo ahorita preguntas en el chat, pero tengo una pregunta que nos hicieron la semana pasada y quería ver su comentario. La gente comentaba la semana pasada en una gira que tuvimos que este sistema de ambientes protegidos no es para pequeño productor, que es muy cara la inversión. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Gracias. Es una muy buena pregunta, Laura. Como toda la respuesta, así cuando uno se quiere salir es depende, ¿verdad? Pero sí depende del tipo de sistema. Roberto no me deja mentir, hay algunos sistemas, por ejemplo, las casas mayas, yo sé que Roberto ha hecho un esfuerzo muy grande por bajar el costo unitario por metro cuadrado a valores bastante razonables, y ahí estamos haciendo algunos trabajos para ver hasta qué punto un área determinada puede generar hasta un salario mínimo, ¿verdad? O dos, etcétera. Eso va a depender, ¿verdad? Del nivel de tecnificación, por supuesto, del ambiente protegido, y de las condiciones, ¿verdad? De las condiciones, lo que hablaba ahora de todo el tema de financiamiento y el nivel de riesgo que quiera asumir una persona. Esas son como las variables, que yo consideraría, ¿verdad? No creo que esté limitado solamente a un mediano grande productor. Creo que algunos sistemas, como el de Casa Maya, como mencioné, es más accesible. No controlas todo lo que quisieras o no tecnificas todo lo que quisieras. Puedes ir gradualmente implementando algunos elementos dentro del sistema. Puedes empezar, ¿verdad?, evaluando la casa maya para controlar algunas variables, y la inversión no necesariamente tiene que se requiere un capital, pero no necesariamente es inaccesible. Sin embargo, todo el momento, ¿verdad?, que es una de las limitantes que yo más veo es el capital inicial, ¿verdad? Porque no todas las personas, me incluyo, tenemos ese recurso guardado en la casa donde podamos invertirlo. Entonces, o sea, una persona que quiere invertir en esto, aunque sea pequeño, necesita de cierto capital, y buscarlo en este momento es complicado, ¿verdad? Dadas las condiciones que hay, de que te piden una garantía de tierra, ya eso es una cuestión que empieza a jugar, porque posiblemente, o sea, no todas las personas tenemos dos, tres terrenos y podemos hipotecar uno y no importa si se pierde, ¿no? O sea, generalmente el terreno que tenemos es también nuestra casa, y ahí hay una decisión que tomar. Eso es complicado. Por eso, o sea, las garantías que existen actualmente son mente hipotecarias, y los productos también no se ajustan, ¿verdad? Yo recuerdo en el Banco allá en Chile habían ciertos productos. Por ejemplo, yo recuerdo que había un producto que se llamaba Balloon, que usted prácticamente empezaba a pagar la primera cuota al banco en el año 3 para algunos cultivos. Mientras tanto, el banco, dentro del mismo préstamo, iba compensando los intereses de los primeros 3 años. Entonces, existen ese tipo de condiciones que también facilitan al productor, ¿verdad?, a la hora de tomar una decisión. Y las garantías eran la misma cosecha, o sea, diferentes cosas. Entonces, también no solamente es que la inversión es pequeña o grande, sino que también no hay condiciones, y no todos tienen las posibilidades de ir y sacar
no sé, 5 o 6 millones de colones para estar haciendo un sistema de estos. Prefieren esto, o sea, no asumir ese riesgo porque no hay condiciones y tampoco hay productos fijos. Entonces yo, mi respuesta es, bueno, depende, ¿verdad?, del tipo de sistema. Yo creo que hay sistemas que pueden ser accedidos por pequeños productores. Sin embargo, existen condiciones de mercado, sobre todo financieros, que limitan también, que juegan en contra de eso, ¿verdad? No sé si con eso contesto su pregunta, Laura. Hola. Perdón, estaba hablando sola. Le agradecemos, Luis, por esta presentación. Cualquier otro comentario que haya sobre la marcha, te lo vamos a hacer llegar. Muchísimas sí. Gracias. No sé si puedes dejar de compartir para sí, pasar a... Sí, claro, él. Un último comentario. Ahí en el chat puse mi contacto. Correcto. Por si alguien está interesado actualmente en no solamente en la parte de hortícolas, sino también tengo otros instrumentos para poder, o sea, instrumentos para poder evaluar financieramente algunas cosas, algunos proyectos, análisis de presupuestos parciales, que es otra rama completamente diferente, que es más de investigación, o ya estudios de factibilidad. Eso, yo tengo algunos elementos financieros que pueden servir para eso. Pues, entonces ahí está mi contacto y con todo gusto nos ponemos en contacto y hablamos. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Luis. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, siguiendo con esta tarde, un aviso se les está poniendo en el chat también. Ahí está un enlace que es un Google Forms para 4 preguntas para que puedan inscribirse. Por favor, necesitamos dejar evidencia de los webinars, tanto ustedes como nosotros. Entonces, les agradecemos que se puedan inscribir. Vamos con nuestra segunda presentación de la tarde, que va a estar a cargo del ingeniero Roberto Ramírez, investigador del INTA, cuyo título es Diseño de Ambiente Protegido para Zonas Cálidas. Adelante, Roberto. Ya estamos viendo su presentación, solo ponerla en modo presentación y el micrófono es suyo. Adelante. Buenas tardes, estimados compañeros del INTA, Ministerio de Agricultura. Es un gusto saludarlos. Permítanme nada más para... Listo. Me indican si me están escuchando y si ven la presentación. Las dos cosas, Roberto. Adelante. Bueno, compañeros, es un gusto saludarlos. La presentación viene orientada a compartir lo que son los diseños más utilizados en lo que son zonas cálidas, principalmente referidos al corredor seco centroamericano, que ha sido la especialidad que hemos venido trabajando en el INTA a través de la estación experimental Enrique Jiménez Núñez. Los ambientes protegidos, lo que intentamos es buscar una protección física entre el cultivo y el medio ambiente. Dependiendo de la época climática, ahí estaríamos intentando buscar una solución, ya sea para la época lluviosa o para la época seca. Entonces, estos proyectos se diseñan en función a las zonas de vida donde están ubicados las diferentes agencias de extensión del Ministerio de Agricultura. Y aquí vemos que tenemos una escala, una condición agroclimática similar que va desde el norte, perdón, desde el sur de México hasta el Pacífico Central de Costa Rica, y aún así también hay una porción de terreno en el arco seco panameño que compartimos en la condición de clima, prácticamente toda la costa pacífica centroamericana. Respecto a las zonas de vida de Costa Rica, tenemos que estas porciones amarillas son las zonas más áridas del país, es lo que se conoce como el trópico seco. Se puede apreciar que no todo Guanacaste es trópico seco, sino más bien son porciones de Avangares, perdón, bueno, está esa porción de Avangares, esa porción de Hilachira, está Cañas, está Bagaces, está La Cruz y está Santa Cruz.
El resto de la parte territorial guanacasteca es un clima no tan drástico, pero obviamente con influencia de estas condiciones áridas. La cordillera volcánica central del país tiene una condición especial. Los colores púrpura son las zonas más frescas, llamémoslo un poco más templadas, y vemos que la zona sur y la zona atlántica tienen condiciones bastante húmedas, referida a lo que es el trópico húmedo. Entonces, la alternativa de ambiente protegido que andemos buscando va a estar preferida dependiendo de la zona de vida donde se quiera montar el proyecto. Importante siempre destacar que no solamente somos sector agropecuario, sino que también somos un sector agroambiental, de ahí que también todos nuestros desarrollos tecnológicos van en función a tener una armonía con el medio ambiente, y aquí la importancia de trabajar en conjunto con todas las instituciones del sector. Al menos nosotros trabajamos mucho a través de los COSELES, y me parece que es una herramienta muy efectiva para llevar desarrollo a los diferentes cantones que estamos a nivel nacional. Las grandes preguntas que nos hacemos, ¿de qué nos tenemos que proteger? Como les indicaba anteriormente, tenemos excesos de precipitación en época lluviosa, como los que se están presentando en estos días, en el cual tenemos una alta intensidad de las lluvias, y en su defecto también tenemos periodos de sequía, en el cual se prolongan de las épocas normales, y acá es donde los sistemas de protección empiezan a tener una funcionalidad. Sumado a esto, las altas radiaciones y lo que son las altas velocidades de viento, que son factores que no estábamos tan acostumbrados a tenerlos. Y aquí es que hemos venido diseñando diferentes opciones de ambiente protegido, como lo son los microtúneles, túneles altos, casas de plástica o invernaderos, casas de malla. Y acá también creo yo que continuamos un poco con la consulta que hacían la semana pasada de cuál opción productiva es la mejor. A través del INTA hemos venido investigando a través con diferentes opciones tecnológicas para que los productores puedan tomar su mejor decisión en función a sus capacidades económicas, humanas, materiales, etcétera. Y hemos venido haciendo evaluaciones para conocer los pros y contras de cada una de estas estructuras. Los microtúneles es la opción más utilizada a nivel nacional. Son pequeños arcos con coberturas plásticas que prácticamente sirven como un paraguas para proteger los cultivos de la alta intensificación de las lluvias, y tiene la gran ventaja que es de muy bajo costo y los propios productores lo pueden construir. Esto es un poco el desarrollo que ha habido en el tiempo. Estas estructuras tuvieron un proceso de investigación que inició en el año 2004 para el cultivo de cebolla, y a lo largo del tiempo se ha venido mejorando el diseño. A la fecha ya contamos con estructuras bien establecidas, y en este momento estamos haciendo evaluaciones con lo que son filtros en las coberturas de plástico para conocer cuál factor ambiental es el que genera mejores relaciones para lo que son desarrollos de cultivos, y vamos evaluando de cultivo en cultivo estas evaluaciones. Como les indicaba, esto inició para cultivos de cebolla, pero rápidamente empezamos a ingresar otros cultivos como el culantro, lechuga, repollos. Esto estoy hablando en la época lluviosa, que es cuando estábamos buscando la protección de estos factores, y empezamos a observar que bajo esta protección de plástico había menos lixiviación, menos lavado de nutrientes, había menos presión de organismos fitopatógenos. Por lo tanto, se ha convertido en un caballito de batalla, y acá, siguiendo la pregunta del colega anterior, podemos indicar que esta es la opción de menor costo, más empleada, en el cual tiene la ventaja de que protege contra la lluvia, que tiene buena condición para el desarrollo de las plantas. La desventaja es que no cuenta con paredes porosas, por lo tanto hay que estar muy atento a la entrada de una plaga, etcétera. Entonces, en cierta forma, este es un sistema productivo que le recomendamos mucho a los productores cuando están iniciando un proyecto de hortalizas y no tienen mucha experiencia, porque con una inversión corta pueden hacer un área bastante importante y tener legumbres frescas, inocuas para consumo interno y también para comercializarlas.
Cuando llega la época seca, en lugar de tener una cobertura de plástico, lo que hacemos es un intercambio con coberturas de sombreo, y acá lo que intentamos o el objetivo es reducir lo que son las radiaciones en el interior de las estructuras, eso para reducir lo que son fisiopatías en el cultivo y así mantener una calidad tanto en una época lluviosa como en una época seca. Esos son una serie de pasos que el día de mañana las personas que nos vayan a acompañar en la estación experimental que tenemos el taller de capacitación van a poder observar cómo se construye un túnel. Además, ¿verdad? Es importante también la coordinación a través del Departamento de Transferencia del INTA para que el próximo año podamos también compartir esas experiencias. Lo hemos hecho con muchos productores, estudiantes a nivel nacional, y esto tiene un procedimiento que es bastante sencillo, que es la construcción con arcos, los cuales tienen una separación de 1.1 metros de ancho, se hacen camas de 30 centímetros de altura. Los arcos, como ustedes pueden ver, pueden hacerse de estructuras de PVC, pero cuando no tenemos realmente ciertas economías, también los podemos hacer con tiras de bambú, eso aprovechando productos locales, y así es reducir aún más los costos productivos. Cuando se hacen con bambú, los pines que se colocan son de tubo EMT de media pulgada, se colocan como pines para luego insertar los arcos de PVC, y luego con un tornillo gypsum se fijan a la tubería. La otra opción, como les indicaba, es con tiras de bambú que las cortamos a 3.75 metros de largo y estas irían clavadas en el suelo. Estas son las dimensiones del túnel, el cual tiene 1 metro de altura del suelo o de la base de la era a la cresta y tienen aperturas cenitales o aperturas laterales de unos 60 centímetros. Lo que son las bases de los arcos van a quedar 10 centímetros por fuera para evitar que el agua de lluvia penetre en la era. La sujeción de la estructura se hace con mecate plástico, conocido como piola, lleva 3 líneas de cuerda, una en la cúspide y 2 en las laterales, con esas medidas que están acá, y se coloca una cinta adhesiva para fijar los cordones con el plástico. Así lo que hacemos es que el plástico no se rasgue y cuando termine la temporada de lluvias se puede retirar el plástico, se guarda y se utiliza para la siguiente temporada. Como pueden ver, las bobinas de plástico, es un plástico de bajo espesor, conocido popularmente como plástico tomatero. Hay de diferentes anchos, hay de 1.30 m, 1.5 m. Es recomendable el 1.5 m porque tiene un poquito más de holgura para trabajarlo. Como pueden ver, ya están vendiendo, la industria del plástico ya está vendiendo con filtros infrarrojos o plásticos completamente transparentes. Ya en Guanacaste estamos haciendo evaluaciones para ver los efectos de esos filtros con los cultivos, pero aún estamos en esa etapa preliminar. Acá hay que destacar que estas bobinas de plástico traen de 400 a 600 metros y con esa cantidad de plástico pueden hacer áreas de 600 a 700 metros cuadrados de proyectos. Por lo tanto, el nivel de inversión en un plástico, un túnel que tenga este arco de PVC, puede rondar de $1 a $1.50 por metro cuadrado. Si utilizaran bambú, el nivel de inversión no pasaría el $1 por metro cuadrado, lo que lo hace bastante llamativo y bastante efectivo en la parte de rentabilidad. Estos túneles bajos son para cultivos de porte bajo o cultivos de hoja. Cuando el proyecto contempla cultivos de porte alto, recurrimos a estos túneles altos, que también tienen la misma... el mismo objetivo es proteger el cultivo de la época lluviosa o de la alta precipitación. Vemos esto que es muy importante cuando estamos generando un ambiente confinado entre el cultivo y el ambiente, necesariamente tendremos que recurrir a sistemas presurizados de riego, en este caso son cintas de goteo, y el cual tiene también un diseño hidráulico, un diseño agronómico para garantizar que haya una equidad o una eficiencia en el uso de las aguas de riego, y acá también aprovechamos para hacer la inyección de la fertilización.
En estos túneles podemos utilizar cultivos como el chile, pepino, tomate, berenjenas, albahaca, etc. Tenemos diferentes diseños. Hay un diseño en forma de T que se utiliza hierro galvanizado con tuberías de media pulgada. También tenemos unos diseños que son arqueados, que aquí se utilizan tubo EMT con tubo de PVC. Los costos son variables. Ese hierro galvanizado es mucho más caro, pero tiene la ventaja que el cultivo se sujeta a la estructura. Este diseño es un poco más barato, pero con la desventaja que hay que construir un sistema de sujeción independiente a la estructura. La altura es de 2,30 metros, por lo cual tenemos que prever que los cultivos no sean indeterminados, sino que tengan un crecimiento que podamos ajustar a la necesidad que tenemos nosotros. Acá, en este diseño en forma de T, les comparto un poco las medidas, las cuales también ya lo van, les voy a compartir un código QR para que ustedes lo puedan escanear y puedan bajar el manual de construcción de túneles. Estas son las dimensiones. Aquí lo que sería más oportuno es que ustedes conozcan la efectividad de los túneles para lo que es contener las aguas de lluvia y un poco lo que se refiere a la sanidad de los cultivos por motivo de la reducción de las áreas húmedas y de lo que son las lixiviaciones de nutrientes, que son los principales responsables de una buena sanidad de cultivo. Como les indicaba, la sujeción de plástico se hace con este tipo de cinta adhesiva, el cual son de las cintas anchas, si mal no me equivoco, son de 15 centímetros, perdón, de 5 centímetros de ancho. Cortamos porciones de 15 centímetros y entre el cordón plástico o piola se le da un doblez al plástico y se pega la cinta adhesiva. Es una forma rápida, efectiva y a su vez permite que el plástico no se rasgue para poder utilizarlo en la siguiente temporada. Y así estos plásticos se pueden utilizar de 2 a 3 temporadas, haciendo una depreciación bastante alta de un recurso que es el de menor costo a nivel de agricultura en lo que son ambientes protegidos. Les doy unos segunditos para el que tenga gusto de que pueda escanear el código QR y así pueda bajar el manual. Roberto, también podemos, como les tenemos que enviar el webinar y las presentaciones, también les podemos enviar el documento, el manual. Perfecto. Otra opción productiva son las casas de malla. Las casas de malla son sistemas intermedios entre campo abierto e invernaderos. Las casas de malla tienen como fin evitar o presentar una resistencia mecánica contra la entrada de plagas y así reducir el uso de los pesticidas. Es una opción en la cual podemos agregar sistemas de sombreo, sistemas de túneles y generar un ambiente más idóneo para lo que son la producción de cultivos, sobre todo en comunidades o lugares que estén cerca del nivel del mar, como lo es Guanacaste. Es una opción que se ha venido popularizando mucho en la provincia y es algo que a través de la sesión experimental de Jiménez Núñez hemos venido haciendo una evolución en los diseños y en este momento, el día de mañana, van a poder apreciar la última opción o el último prototipo de ambiente protegido en casa de malla diseñado con el proyecto de Ortignova, que es financiado por COICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, y en el cual nos está permitiendo hacer una validación de este sistema de producción. Como pueden ver, el principal objetivo es obtener producciones de mayor calidad. Obviamente, si reducimos la presión de insectos en el interior de las estructuras, también vamos a reducir el uso de insecticidas de origen químico. Por lo tanto, es una de las principales estrategias dentro del manejo integrado de plagas que estamos utilizando
para hacer esta reducción. En lo que respecta a los costos de producción, es variable y hay que recordar que lo que son ambientes protegidos, los costos son o se relacionan a nivel de escala. No es lo mismo cotizar una casemalla de 1,000 metros cuadrados por una casemalla de 100 metros cuadrados. Entre la escala sea mayor, los costos empiezan a reducirse. Por lo tanto, una casemalla de 2,000 a 5,000 metros cuadrados, los costos por metro cuadrado andarían rondando de 10 a 15 dólares por metro cuadrado. Muy diferente a un invernadero, que los costos son superiores. ¿Qué debemos considerar a la hora de hacer una casemalla? Bueno, lo principal que tenemos que considerar es el tipo de malla que vamos a utilizar, sobre todo la porosidad de esta malla. La industria de las mallas nos ofrece diferentes productos en el mercado. Entre mayor sea la porosidad, entre mayor sea el número de poros, podemos variar lo que son las entradas de aire dentro de la estructura. Entonces, andamos buscando un tipo de porosidad que sea intermedio, que mantenga afuera a la mayor cantidad de insectos, pero que también permita una tasa de ventilación correcta. Y es que acá, entre menor sea la porosidad de una estructura, también va a reducir lo que son las ventilaciones. Entonces, es muy importante ver eso. Por ejemplo, una porosidad cero sería un plástico, en el cual no tendríamos ventilación. Acá en el mercado lo que son las unidades de medida de las mallas vienen en mesh. En el mercado tenemos de 32 mesh, de 42 mesh, de 52 mesh. Entre mayor sea el número de mesh, quiere decir que tenemos un mayor número de poros en la malla. Por lo tanto, quiere decir que hay mayor, que va a haber, digamos, que no va a haber tanta penetración de aire. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado a la hora de hacer la compra, que sea una malla que venga a controlar algún insecto, alguna plaga que tengamos en particular en la zona. Lo que respecta a las alturas ideales, nosotros inicialmente, a partir del año 2014, venimos trabajando casas de malla de 5 metros de altura, pero tenían la ventaja que el ambiente interior era bastante ideal para los cultivos, pero la desventaja que esta cortina de paño era bastante susceptible para lo que eran las velocidades de viento fuertes que se presentan en la época seca. Por lo tanto, empezamos a tener como una hipótesis que una altura variable entre los 3 y los 5 metros iba a ser la ideal para mantener un ambiente, un mejor ambiente para las plantas y también que fuera seguro para lo que fueran las resistencias de los vientos. Acá también mencionar que conforme bajamos la altura, también reducimos los costos operativos. Por lo tanto, la diferencia entre una casemalla de 5 metros y una casemalla de 3 metros es una reducción de costos de un 24%. Y ya vamos a ver un poquito lo que son los resultados. Antes de ello, es importante destacar que las casas de malla tienen un perímetro útil, que es el perímetro donde están los tubos, pero lo que es el velo o la malla tiene una caída que puede ser de 1,5 metros a 2 metros. Esto significa que vamos a tener un espacio que muchas veces no es utilizable, pero hay que tener los cuidados porque la mayoría de empresas a nivel nacional que construyen este tipo de estructuras no van a cotizar por el perímetro total. Entonces, eso también hay que tenerlo bastante claro a la hora de hacer cotizaciones con este tipo de proyectos. Es importante ver que antes de hacer la casemalla, muchas veces, si tenemos la oportunidad, se puede preparar el terreno previamente. Estos casas de malla tienen la ventaja que se pueden construir con un maestro de obras o con personal indicado, o por defecto también pueden contratar una empresa. Si se va a hacer con un albañil o con personal especializado, pues primero se van a tener que hacer las niveletas para que permitan hacer una nivelación de todo el terreno. Posteriormente se hace una perforación de hoyos en el cual se hace una cuadrícula que puede variar con diseños de 5x5,
6x6, hemos hecho hasta diseños de 7x7, que es la distancia entre cada una de las tuberías. Esos hoyos van a ser de 1 metro de profundidad, donde aquí se van a insertar los tubos de hierro galvanizado. Se colocan los tubos y aquí va a variar la altura según el criterio de la persona donde se va a construir. En este caso, este ejemplo es de un proyecto que se han colocado hangares y acá los tubos están a 5 metros de altura. Quiere decir que la tubería está 1 metro enterrada, pero este tipo de diseños, inclusive este que está acá, en el tiempo pues sufrió bastante con los vientos de la época seca. Por lo tanto, actualmente este módulo se le ha reducido el tamaño o la altura de los tubos internos a 4 metros y los tubos del perímetro están a 3 metros. Quiere decir que él hace como una especie de carpa con una caída acá. Eso ha sido bastante efectivo para controlar los vientos en la región chorrotera. Cada tubo va a tener un sistema de argollas por donde va a pasar un cable. Estos cables van a finalizar en un anclaje. Es importante destacar que esos anclajes sirven para controlar lo que son las tensiones mecánicas de la velocidad de viento, pero aún así es importante poner énfasis en lo que son las esquinas, porque aquí es donde hacemos el mayor reforzamiento con tubos, ya pueden ser parales de esta forma, o también anclajes en metal. Las esquinas son las que soportan las mayores presiones mecánicas de esas estructuras. Entonces, al menos en Guanacaste tenemos un gran respeto a los vientos, por lo tanto, preferimos aumentar la inversión acá y reducir los riesgos de que el viento vaya a dañar la estructura metálica. Todos los tubos, también hacemos esta conformación de anclaje, el cual es un tubo galvanizado de 1.5 pulgadas. Aquí se usan paredes de 1.6 milímetros, que le hace esta forma de A, que ha sido muy efectiva. Y como pueden ver, también tiene un doble anclaje con un cordón que puede ser metálico o de fibras sintéticas. Estas fibras sintéticas, en este momento, la industria en Costa Rica nos ofrece cables metálicos, cables de poliamidas, cables de fibra de carbono. Acá hemos usado nosotros mucho este tipo de cables, debido a que a veces los cables metálicos oxidan la malla y reducen la vida útil. Entonces, ya acá estos cables vienen con resistencias mecánicas iguales o superiores a lo de metal, por lo cual nos dan muchas garantías. Aparte que estos cables se hacen con nudos especiales y no utilizan este tipo de sujeción, lo que facilita mucho la velocidad de anclaje de esas estructuras. Posteriormente se hace este trazado de los cables y con una especie de tecla especial se le genera la tensión indicada y así podemos, digamos, que garantizar que las tensiones que tienen los cables van a ser iguales para todos los pilares. En las casas de malla, recordemos que tenemos un sistema invierno-verano. Eso significa que en la época seca se va a colocar una pantalla de sombreo, el cual normalmente lo colocamos antes de colocar la malla externa. Y acá lo que hacemos es poner una cortina que sea retráctil. O sea, que en la época seca esté abierta o cerrada, dependiendo cómo lo veamos, y en la siguiente época la podamos recoger. Aquí pueden ver en este proyecto que en la época lluviosa colocamos los arcos o quedan ya fijos, ¿verdad?, para colocar los plásticos, pero cuando estamos en la época seca se coloca la pantalla de sombreo y se retiran los plásticos. ¿De qué nos tenemos que proteger en la época seca? De la alta radiación que está llegando, y ya en la siguiente presentación el ingeniero Javier Madrid les va a indicar la condición agroclimática que se está presentando en la región y las razones por las cuales nos tenemos que proteger. Pero vean que cuando llega la época lluviosa recogemos las pantallas de sombreo porque ya la luz no nos sobra, más bien tenemos escasez de luz y colocamos los túneles o coberturas de plástico. Las casas de malla tienen una zanja vuelta redonda, que aquí es donde se va a enterrar la malla. Importante ver que hay diferentes formas de poner la malla. Nosotros preferimos coser toda la malla de una sola vez,
con un cordón también que es de fibra de carbono. Luego, a través de una planificación y con voluntarios, empezamos a tirar la malla de un extremo a otro, y como pueden ver ustedes, la malla repartida en porciones se va arrastrando hasta lograr prácticamente abarcar todo un proyecto que puede ser desde los 600 metros hasta los 2.500 metros cuadrados, y posteriormente y rápidamente, antes que vaya a soplar viento, le ponemos tierra a la zanja donde estamos bajando la malla, y además en cada tubo del perímetro se le va a colocar ese tipo de argollas para sujetar la malla. Lo que respecta a los invernaderos, de igual forma que las casas de malla, tienen un sistema de protección más con un enfoque en época lluviosa. Dentro de las desventajas que tiene es que su inversión puede llegar a ser 3 o 4 veces mayor que de una casa de malla, dependiendo de la estructura. Lo otro es que, acá también les voy a dejar un código QR, por si ustedes quieren descargar el manual de casas de malla y puedan conocer un poco más del tema. Pero como dice la ingeniera Laura Ramírez, estas presentaciones se las vamos a hacer llegar, entonces aquí va a ir el código QR y la pueden descargar, está en línea en la plataforma Platicar. Los invernaderos tienen una condición muy similar a lo que pasa en el globo terráqueo, y la radiación procedente del sol penetra por el plástico, y aquí a través del infrarrojo largo hay un intercambio entre el suelo y la cobertura de plástico. Aquí se empieza a ver ese tipo de movimientos que generan fricción y al final lo que genera calor. Por lo tanto, siempre intentamos tener invernaderos con las mejores aperturas cenitales y con las mejores tasas de ventilación, que son muy importantes para contener este fenómeno. Para ello hay varias herramientas para trabajar. Una de ellas son los software computacionales, en el cual nos permiten hacer simulaciones climáticas dentro de un diseño de ambiente protegido, como fue en este caso con un diseño invernadero que lo hicimos en el año 2007 con la cooperación de la Agencia de Cooperación Española a través del Instituto de Investigaciones de Cataluña, y en el cual desde acá empezamos a conocer cómo se comportaba el clima dentro de un invernadero con las condiciones climáticas de Guanacaste. Eso es para que ustedes vean que el clima no siempre es igual en toda la estructura, sino que va a variar dependiendo de los obstáculos que le pongamos en el camino. Acá, a partir de esto, hemos venido diseñando invernaderos, y los invernaderos tienen que tener unas propiedades muy importantes, como son sus aperturas cenitales, porque por acá, recordemos que por diferencias de densidad, el calor va a subir y va a intentar salir por algún tipo de chimenea, y de aquí es como hemos venido trabajando la altura de los invernaderos y las salidas de las ventanas cenitales. Aparte que también se ha venido estudiando lo que son los ángulos de las coberturas, como son este tipo de arcos o las coberturas planas. Obviamente cuando son estructuras de madera no se puede hacer mayor modificación, pero cuando son estructuras metálicas sí nos permite hacer un mejor trabajo con los ángulos para mayor difusión de la energía que viene del sol. Además, también se ha venido estudiando lo que son los sistemas multicapilla, en el cual, como les explicaba anteriormente, es un proyecto a escala, y conforme aumente la escala, los precios van a empezar a reducir, porque obviamente aquí vamos a ver que se abre una pared de por medio, entonces los precios empiezan a reducirse. Les comparto a los compañeros que el día de mañana nos van a acompañar en la sesión experimental, en el taller de capacitación que vamos a tener. Este es el último diseño de invernadero que tenemos en la estación. Es un diseño que nace de estas evaluaciones con los software. Hemos evaluado el clima, lo estamos corroborando, y este es el diseño más apropiado para las condiciones áridas de Guanacaste, en el cual es donde hay mayor liberación de energía. Estas estructuras, aunque tienen estas condiciones especiales, también hay que recalcar que el precio aumenta porque tienen una mayor altura y un mayor, digamos que un mayor porcentaje de ventanas cenitales. Pero, como hemos indicado, a los productores les compartimos las diferentes opciones, incluyendo diseños y los costos de construcción. Este es otro, que es el tipo sierra, que se simuló en el año 2007.
Es un sistema que no es simétrico, pero es bastante efectivo para lo que son las reducciones de temperatura. Y acá lo que indicamos que invernaderos para climas calientes sí existen, pero son invernaderos especiales y no, llamémoslo así, no invernaderos tradicionales como los que se construyen en las zonas altas. Hasta aquí llega la presentación. Si tienen alguna consulta, quedo a la orden. Muchas gracias, Roberto. No tenemos ahorita en el chat, pero yo sí tengo una en la misma línea que está usted conversando. ¿Cuál es la vida útil de estas estructuras? Es estructuras, la parte metálica, al utilizar hierros galvanizados, la parte metálica, la vida útil supera los 10 años. Lo que sí, el mantenimiento, lo que son las coberturas, es variable dependiendo la condición climática. Por ejemplo, los invernaderos tienen la desventaja que normalmente lo que es el corredor seco, lo que son las altas velocidades de viento en la época seca, dañan mucho un año y al segundo año se van a presentar roturas. Puede haber el problema que hasta en el primer año de construcción pueden presentarse roturas o hasta colapsos parciales de la estructura. Entonces, reemplazar plásticos anualmente genera una baja en la competitividad de los productores. La casemalla, estas mallas, estas mallas antiáfidos que son de derivadas de la industria del plástico, son mallas que vienen para tener una vida útil entre 5 a 7 años. ¿Qué es la ventaja de la casemalla con respecto al invernadero? Que si la casemalla se rompe, se puede coser o se le puede poner un parche, cosa que con un invernadero no se puede hacer, porque cuando se rompe un plástico, el plástico hay que reemplazarlo inmediatamente, y en cambio la casemalla se puede hacer una costura. A la fecha, por ejemplo, en la estación experimental, hemos tenido casas de malla de más de 6 años que terminan, digamos, que no tienen muy buena vista en el sentido de que están muy remendadas, pero aquí recordemos que lo importante es la efectividad, más no la parte visual, ¿verdad? Entonces, acá le ponemos parches con silicona, con silicona industrial, eso sí, se le pueden poner parches con cable de fibra de carbono. Esa es la gran ventaja entre una casemalla y un invernadero. Entonces, las vidas útiles de la estructura a nivel de metal va a superar los 10 años y a nivel de los materiales va a depender de las condiciones de donde esté ubicado el proyecto. Preguntan por aquí que cuánto es la vida útil de un invernadero con estructura de madera curada. Aquí hemos tenido experiencias. Nicoya, la parte alta de Nicoya, trabajó mucho con maderas curadas. De hecho, con este tipo de maderas hay que tomar ciertas previsiones. Por ejemplo, hubo productores que le ponían basas de cemento, porque recordemos que donde van a tener mayores problemas de mantenimiento con lo que son las maderas es en la base. Por más plástico recubierto, por más concreto que se le ponga, eso es lo que se va a empezar a deteriorar en el paso del tiempo. Entonces, ocurrió, ¿verdad?, que en Nicoya a veces se tenían que reemplazar las varas o la pieza, el paral, ¿verdad?, que a veces era muy incómodo porque había que poner un paral provisional, luego desenterrar el otro y sacarlo. Hubo productores que pusieron basas de cemento y lo que hacían era, si tenían un problema, lo que hacían era reemplazar, pero la base de cemento salía del suelo. Estas estructuras duraron más de 5 años, más de 5 o 6 años, pero sí con un mantenimiento constante, ¿verdad? Porque, como les digo, hay que estar reemplazando las piezas que se van deteriorando. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por su presentación. Al final, si tenemos más preguntas o interacción, cuando terminemos las dos presentaciones siguientes, podemos abrir los micrófonos. Muchísimas gracias. Y queremos pedirle a todos, si nos lo permiten, que abran sus cámaras para, si nos permiten, tomar la foto del grupo, del webinar. Entonces, los que tengan a bien y tengan la posibilidad, que puedan abrir la cámara, por favor, para tomar la foto del grupo.
Adelante, si nos acompañan poniendo sus cámaras, los que tengan la posibilidad, les agradecemos que pongan sus cámaras para poder tomar las fotos del grupo. Nos faltan varios compañeros y compañeras, si gustan acompañarnos, por favor. Marvin, Carolina, Roxana, Wilmar, Eric, Lisette, Andrés, Juan, Rolando, la agencia de Jacob, si nos acompañan para poder tomar la foto. ¿Algunos más, si nos quieren acompañar? Katy, adelante, cuando usted guste. Okay. Ah, mire, allí están tres. Excelente, en estación. Ok, adelante, Katy. Usted nos dice cuándo. Un momentito, Laura, falta uno. Laura, sigue Javier. No hay problema. Adelante. ¿Me voy? ¿Nos avisa? Sí, un momentito. Un momentito. Listo, Laura. Muchas gracias Roberto, muchas gracias Luis. Antes de seguir con la siguiente presentación, recordarles, nos hacen falta 7 personas de inscribirse. Vamos a volver a poner el enlace del Google Form para que se puedan registrar los que faltan. Ahí está, ya en el chat, la encuesta es muy rapidita, no dura ni 2 minutos. Por favor, aquellos que no se han inscrito, que nos puedan, que se puedan inscribir, les agradeceríamos. Bien, nuestra siguiente presentación es del ingeniero Javier Madrid, también investigador del INTA, quien nos va a hablar sobre manejo del clima en ambientes protegidos. Adelante, Javier. Hola Laura, buenas tardes. Hola, ya estamos viendo su presentación súper bien. Perfecto, ¿me escuchan bien? Sí. También. Ok, perfecto. Laura, ¿dejamos las preguntas para el final o podemos interrumpir en medio de la presentación? No, quedan para el final. Ok. Y perfecto. Se ponen por el chat, porque así quedan registradas. Gracias. Gracias. Bueno, como les comentaba Roberto, yo voy a hablarles un poco de el manejo del clima en ambientes protegidos, un poco lo que se ha venido desarrollando en la estación EJN, y bueno, ahí las preguntas que surjan, por favor, las hacen en el chat y las vamos a responder con mucho gusto. Bueno, un poco para hablarles un poco del... No se está pasando la presentación. Casi no se le escucha. Vamos a, entonces a cambiar el... Laura, está muy bajo el volumen. Okay, aún tal vez. Mejor, ¿no? Tal vez podemos a ver, si nos ayudan cerrando los micrófonos, les agradecemos. Y si, Javier, podemos subir el volumen, también suyo, se lo agradecemos. Y si estamos en la segunda lámina, que dice el clima espontáneo. Ok. Ahí, ¿qué tal me escuchan? Tal vez un poquito más alto. Póngalo a todo volumen. Ya está a todo volumen. Está bien. Adelante. Pero sí mejoró, ¿no? Está igual. Sí mejoró. Adelante. Okay. Bueno, les voy a hablar sobre el clima espontáneo. Es el clima que hay es en... Ya no pasa la diapositiva. Ahora sí. Es el clima que se genera en el interior del ambiente protegido. Este es el clima natural, por decirlo así, del invernadero. O sea, no hay ninguna intervención o parte o aparato electrónico, cualquier tipo de estos
implementos que se puedan colocar en el invernadero para modificar cierto componente del clima que afecte. Entonces, el clima espontáneo del invernadero, o podríamos llamar el clima espontáneo que se genera, es todo aquel que sucede dentro del invernadero sin la intervención humana y energética. O sea, sin aporte de energía, calor, ventilación forzada, ni pulverización de agua. Ok. Ahora sí, vamos a ver. Fundamentos técnicos. ¿Qué hay que, los factores que influyen dentro del clima espontáneo del invernadero? Tenemos cuatro principales, que son el viento, la radiación, la temperatura y la humedad. Entonces vamos a verlos a continuación. En el caso de la ventilación, bueno, ¿qué nos produce la ventilación dentro del invernadero? Bueno, reduce la humedad, seca la planta, por así decirlo, aumenta la evapotranspiración de la planta, elimina excesos de calor dentro del invernadero, elimina los gases venenosos como son el monóxido de carbono y el etileno, y hace intercambio de CO2 y oxígeno. Ok. Dice que una ventilación ideal para un invernadero dentro del invernadero debería ser de 0,5 a 0,7 metros por segundo. Esa es la velocidad ideal que uno esperaría dentro de este tipo de estructuras. Ahora, una menciona la literatura que velocidades por encima de los 4 metros por segundo afecta y los rendimientos productivos de las plantas que tengo dentro del invernadero. Entonces, lo ideal y esperado es de 0,5 a 0,7 metros por segundo. Ok. Por acá una gráfica de datos que se ha obtenido el compañero Roberto en la estación. Esto es para la parte allá en JN, perdón, en la estación. Compañero Roberto, estas son las velocidades promedio en metros por segundo. Ahí tenemos lo que son las velocidades máximas y el promedio durante todo el año. Ok, como pueden ver, ahí a partir de abril en adelante es que podemos obtener dentro del invernadero velocidades de viento óptimas según lo que reporta la literatura. Y hay un fuerte pico de viento en los primeros meses del año, que son las épocas secas que mencionaba Roberto. Ok. Otro de los criterios que tomo en cuenta es la radiación. Okay. De toda la radiación, a nosotros, a nivel de agricultura, nos interesa solo lo que es el espectro electromagnético. Es la que va entre los 380 y 700 nanómetros para la longitud de onda que nos interesa, que son la luz visible. Lo que llaman también el arcoíris, mucha gente. Ahora, de este espectro nos interesa la radiación fotosintéticamente activa, o luz par que llaman. Muchas literaturas mencionan que el rango de óptimo para las plantas crecer y realizar su proceso de fotosíntesis es entre los 400 a 500 micromoles por metro cuadrado por segundo. Ese es el rango para que las plantas estén fotosintéticamente activas, o es lo que llamamos luz par, que es como básicamente sería como nuestra variable más importante, si se puede medir. Mucha gente han escuchado sobre radiación, pero radiación activa, que es en watts por metros cuadrados. Esa es otra variable que se puede, la radiación par se puede calcular a través de la radiación, pero es una variable que sería indirecta. Lo ideal es medirlo mediante un medidor o sensor de luz par y que nos dé específicamente en micromoles por metro cuadrado por segundo la unidad. Ok, explicando un poco lo del efecto radiactivo y convectivo, lo que sucede a nivel de la radiación, bueno, por acá tenemos el sol en la figura. Cuando está despejado,
los rayos de luz ingresan al invernadero directamente y estos son reflejados por las plantas, por el suelo, por las estructuras, todo tiene algún tipo, alguna manera de reflejar y son emitidos de regreso hacia la, perdón, hacia la atmósfera. Ahí tenemos radiación solar y el infrarrojo largo. Ok. Aquí tenemos un concepto que se llama la transmisividad en diferentes diseños de ambientes. Entonces, cuando tenemos un invernadero que es así, tipo techito o casa, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda, la penetración de luz es de un 62%. Pero cuando tenemos estructuras así, estilo cóncavo o con esta apertura cenital, la radiación solar tiene una penetración de luz de un 77%. Es un efecto físico, básicamente. Entonces, por eso mucha gente dice, bueno, ¿por qué las estructuras de invernadero son de techo cóncavo? Bueno, una de las razones es por la penetración de luz, que es un poco más directa o mejor, por así decirlo. Y la segunda es que permite que no haya movimiento al plástico y en caso de que hayan vientos muy fuertes, el plástico se adhiere muy bien a la estructura y no le da tanta flexibilidad de mover y romperse. Esa es otra de las razones por la cual las estructuras son redondas. Okay. Esta gráfica es de radiación global. Explica, bueno, durante el día, el comportamiento de la radiación global en watts por metro cuadrado, no es la radiación par. Ok, en la línea que ven negra superior es en un día despejado, sin nubes y con al aire libre. Y la raya rosada que pueden ver en la imagen es en un día despejado dentro de un invernadero. Ahora, la rayita verde más que sigue es la radiación durante el día en un día nublado fuera de un invernadero. Y la celeste es en un día nublado dentro de un invernadero. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar acá en esta gráfica? Que el invernadero como tal protege de o filtra el total de la radiación y solo un cierto porcentaje ingresa al invernadero. Ok, estamos por ahí. Ahora sí, ¿para qué nos sirve la radiación? Bueno, al final de todo, la radiación nos ayuda en un proceso muy importante que es la fotosíntesis. Recuerdan, lo de la luz par, específicamente la luz par nos ayuda en este proceso, no toda la radiación global. De toda la radiación global, el espectro de luz par es la que nos activa este proceso tan importante. Y bueno, aquí les quería comentar este principio de los factores limitantes de Blackmann, que dice que la velocidad del proceso está limitada por la velocidad del factor más lento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que para que al final nosotros los productores lo que les interesa es producir chiles, tomates, pepinos. Pero bueno, a todo esto para producir chiles, tomates y pepinos necesitan de este proceso que es fotosíntesis. Entonces, este es el proceso más lento. Si nosotros podemos acelerar el proceso de fotosíntesis, podríamos obtener una respuesta muy importante en la productividad de la planta. Ok. Para que este proceso se dé, necesitamos, bueno, lo que es agua, CO2 y energía solar. Entonces, por eso es tan importante la radiación para nosotros, para que este proceso se dé, el de la fotosíntesis. Más adelante vamos a conversar un poco y devolviéndonos un poco las clases de biología sobre cómo funciona este proceso. Ok, acá tenemos dentro de una casa malla,
allá en Guanacaste, ¿verdad? ¿Cómo los rayos del sol entran directamente? Bueno, en este caso son filtrados a través, bueno, primero que nada, la malla, que genera un porcentaje de sombra que no es tampoco muy significativo. Luego tenemos, como pueden ver, en el techo una pantalla de sombra que ese nos puede filtrar según la característica de la malla que utilicemos, nos puede filtrar un porcentaje de esa energía, ¿ok? De esa radiación. Esa radiación ingresa a la estructura y una es absorbida por el terreno, otra se puede reflejar, por ejemplo, como pueden ver aquí, vamos a ver, aquí, ok, una se puede reflejar aquí en el ground cover, en lo que tenemos de cobertura, puede rebotar y pegar debajo de las hojas, entonces ya tenemos tanto la planta recibiendo luz o radiación a través de su haz y también a través del embés. Y otra que se ve reflejada y es regresada hacia la atmósfera. Eso es lo que queremos explicar por acá. Okay, estas son unas estructuras que el compañero Roberto viene utilizando, que le llamamos microtúneles. Y en este caso, la investigación consiste en probar diferentes tonalidades de coberturas plásticas para la zona de Guanacaste, en la cual la idea es ver cuáles son mejores filtrando la radiación. A esto es muy importante, bueno, mencionar que la radiación que recibimos, por ejemplo, en la zona de Guanacaste, es muy, muy alta y sobrepasa lo que la planta necesita. ¿Qué pasa cuando la planta recibe más radiación de la que ella requiere? Bueno, pues entra en un proceso en el cual, bueno, además de parar todo el proceso fotosintético, cierra estomas. Entonces, con este tipo de plásticos y sombras que les acabamos de mencionar, la idea es filtrar el cierto porcentaje de esa cantidad total de radiación que ingresa y con esto hacer que la planta fotosintetice más y, por ende, tener mayor producción. Ahora, la temperatura. Bueno, esta es una variable muy importante específicamente para la zona de Guanacaste porque las temperaturas, bueno, como ya saben, son bastante altas y en especial cuando estamos en época seca. Ahora, ¿qué deben de tomar en cuenta aquí? La temperatura mínima letal. O sea, ¿a cuál temperatura los daños son irreversibles para las plantas? Bueno, ahí marcamos entre paréntesis heladas, pero también existe una temperatura máxima letal, en la cual, pues obviamente, es tanto el calor que puede provocar daños que son irreversibles a la planta, como quemas en los frutos, entre otros. Otra variable que tienen que tomar en cuenta, la temperatura máxima y mínima, biológicas. ¿Qué quiero decir esto? Son las temperaturas mínimas y máximas en la cual no permiten un buen desarrollo de la planta. Entonces, puede que la planta sí crezca, se la juegue ahí, por así decirlo, pero no produzca todo su potencial genético que ella tiene. Y luego, las temperaturas óptimas de día y de noche, que son las temperaturas ideales para el desarrollo del cultivo y por etapa también. Entonces, cuando tenemos la etapa de almácigo, hay una temperatura mínima y máximo, o una temperatura óptima. Igual, cuando tenemos en la fase de fructificación, pues existe una mínima y una máxima, o un rango óptimo, y el día y la noche también son importantes, porque, bueno, una de las experiencias que hemos tenido, que he conocido, es producción de fresa en lugares calientes. Y de verdad, en el día la temperatura es muy caliente, pero lo que no nos dimos cuenta, o en realidad sí nos explicaron, fue que en las noches las temperaturas nocturnas son muy bajas. Entonces, eso permite que la fresa se desarrolle en este tipo de ambientes. Esta es una gráfica de comportamiento de temperatura de, bueno, tres invernaderos o tres naves. Y la externa, allá en Guanacaste, y es del compañero Roberto. Pueden ver, vean cómo a través del día
las temperaturas va subiendo, incluso llegan a alcanzar hasta los 40 grados centígrados. Son temperaturas bastante altas durante el día. Y en la noche, pues las temperaturas generalmente para estos climas no bajan por debajo de los 20 grados. Ok, este igual es una gráfica que, del compañero Roberto, que es, se mide la temperatura de dos estructuras de casa malla de 5 metros y de 3 metros y el exterior, y la estamos comparando con la temperatura exterior. Como pueden ver, la diferencia no es prácticamente significativa. Entonces, a través del año tenemos un comportamiento muy parecido dentro de esas estructuras. Y como decía Roberto, tiene, las casas mayas presentan la ventaja de que el no tener un techo de plástico permite un intercambio de aire natural, un clima espontáneo más natural y no invertir tanto en este costo de enfriar invernaderos. Esta es una imagen igual del compañero Roberto a través de dinámica fluidos, en el cual vemos el comportamiento de la ventilación de un invernadero con cultivo de tomate. Como pueden ver, casi no se ventila en la parte interior, porque lo que es las paredes y la estructura en sí no permite mucho el intercambio de aire, que ingrese el aire tan directo, como si lo pueden ver estas zonas en rojo que ven en la imagen, donde sí hay como más variabilidad o velocidades de viento mayores. Okay. Luego la condición de temperatura, el mismo caso, como pueden ver acá en los primeros metros de la estructura, el invernadero permanece a una temperatura bastante, un poco más fría con respecto a la última fase, que es un poco más caliente. Y además en la figura también podemos apreciar la manera en la cual el invernadero elimina exceso de calor. Manejo de la temperatura. Bueno, para manejar la temperatura en este tipo de estructuras hay que seleccionar el material y el ángulo de la cubierta de la parte superior cuando estamos hablando de invernaderos en específico. La orientación y el módulo o el cultivo, cómo vamos a orientar nuestro invernadero, ya lo vamos a ver más adelante. Y los sistemas para que, perdón, los sistemas que utilicemos para disminuir la temperatura. Acá les menciono tres, pero pueden haber más. Pueden haber sistemas de nebulización, ventilación natural y forzada y sombreado. Ok. Viendo aquí un invernadero, tenemos una estructura de plástico arriba que protege de las lluvias, hay un sistema de recolección de aguas también, pero esta es como nuestro principal característica para orientar el invernadero, es el viento. Nosotros tenemos que colocar el viento que en este sentido, que el viento ingrese a través de la pared lateral del invernadero. Ahora, otro, bueno, hay mucha gente que pregunta, ¿y qué es esto? Ventana cenital, esto que están aquí viendo. Bueno, la ventana cenital es una característica del invernadero en la cual el viento pasa por encima de del techo del invernadero, por así decirlo, y hace un efecto de sifón o Bernoulli que llamamos, y hace que haga una succión de todo lo que está dentro del invernadero. Entonces, al pasar por encima de esta ventana cenital, hace un efecto de que todo lo que esté dentro del invernadero, en este caso el calor, el viento, el CO2, suba y sea expulsado a través de la ventana cenital. Porque si nos ha pasado que encontramos encontramos invernaderos que están mal colocados y el invernadero le ingresa directamente el viento a través de la ventana cenital. Y dice, ah, es que es para que se ventile. Y no necesariamente. Lo que más bien requerimos es que pase por encima de la
del techo del invernadero haga este efecto de succión y extraiga lo que hay caliente o el aire caliente dentro del invernadero. Esa es una forma de ventilar naturalmente. Ahora, tienen que tomar en cuenta los vientos predominantes, porque nos ha pasado, por ejemplo, allá en Guanacaste, el viento es muy variable. En una época del año viene de un sentido al otro sentido, en otra época de otro sentido al otro. Entonces tienen que hacer estudios de dirección de viento y velocidad del viento previos a la instalación del invernadero e idealmente colocarlos donde de forma y colocar el invernadero de manera que sea favorable este efecto de ventilación natural. Bueno, por ahí ya tenemos con respecto al viento. La otra orientación que sería ideal, muchas veces sucede que tenemos vientos de sur a norte o norte a sur y podemos orientar el invernadero de este a oeste, pero en otras ocasiones no. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Pero cómo hago? Pero porque tengo el viento también de sur a norte. Sí, perdón, de este a oeste, al igual que la dirección del sol. Bueno, pues la que es predominante es, para ubicar el invernadero, es la dirección del viento. Ante todo, primero, enfriar el invernadero. Ok, y luego, como les decía, si concuerda que podemos ubicar el invernadero de este a oeste, sería ideal. Pero si no, ya les dije, el viento va a ser lo predominante y luego la orientación del sol. Si no se puede ubicar el invernadero con respecto a la orientación del sol, lo que hacemos es ubicar las camas o filas o la disposición del cultivo en este sentido, de norte a sur, de modo que el sol siempre pase de este a oeste y que una cama de cultivo no le haga tanta sombra a la otra cama de cultivo. Eso es como los tips para orientar el invernadero. Ok, aquí es una lámina que vemos cómo entre mayor sea la porosidad de la pared del invernadero, la reducción de la tasa de ventilación en porcentaje es mayor. Ok, pantallas de sombreo. Bueno, el fin de las pantallas de sombreo es, bueno, primero que nada, filtrar en cierto porcentaje la radiación. Disminuir también la temperatura y proteger los cultivos también de la radiación. Bueno, existen mallas de sombreo de muchos porcentajes, pero lo general y común que encuentra uno en el mercado es desde el 20% al 80%. Hay mallas de colores de estas de sombreo en las cuales ya se han hecho experimentos que ciertos colores favorecen o no favorecen, por ejemplo, cultivos de hoja. También existen otro tipo de malla que, bueno, perdón, ahí vemos un efecto sobre la radiación solar que afecta el tamaño del chile dulce y ahí tenemos el ejemplo del 0% sombra y con 45% sombra. Ahí ven, como pueden ver, cultivos a campo abierto de chile, que en esta manchita que se ve acá, para marcar o cambiar de color porque no se ve. Ok, en esta mancha que se ve acá en el chile, es una mancha por quema de sol y con ambiente protegido, pues tenemos toda una fruta sana. Por el efecto que hace de filtración, tanto el plástico y en este caso si tiene algún efecto de sombra, proteger ese efecto directo. Y otro tipo de sombreo que se tiene, que es una tecnología que ya tiene sus anillos en el mercado, pero es bastante cara, es la malla de sombreo
o también conocido como Aluminet. Aluminet creo que es una de las marcas que hay. Entonces, esta es una, como ver un sarán, pero por un lado es plateado, por el otro lado no. Y este lo que hace es que, además de producir sombra, filtra la temperatura y hace que los rayos del sol no ingresen directamente al cultivo, sino que sean reflejados a través del aluminio que tiene por una de sus caras. La pantalla sombrero, el sarán, una foto que de uno de los proyectos que visita el compañero Roberto. Esto es importante también, el sarán hay que saberlo manejar, porque si no hay mucha radiación y la radiación de luz par está por debajo de la óptima que ya les mencioné, las plantas van a tender a inundarse. Entonces, nos puede causar un efecto. Entonces, generalmente este tipo de tecnologías se utilizan cuando estamos bien seguros de que la radiación está por encima de lo que la planta necesita y en las horas específicas que la planta básicamente lo requiere. Lo ideal sería como tener un sensor de luz par, solamente que es un poco caro, ¿verdad? Y en base a ese sensor nosotros deberíamos de tomar la decisión de si poner o no la malla sombrero. El compañero Roberto, a través de ya muchos años, ya él sabe que más o menos de tal hora a tal hora y en tal época las mallas de sombrero sí son requeridas para el cultivo para tener una producción más óptima. Ahora, la humedad relativa. Esta indica, bueno, el porcentaje de vapor de agua que se encuentra en el aire. Lo que hemos visto es que durante el día la humedad relativa baja y al subir la temperatura, igualmente, al subir la temperatura la humedad relativa baja. Y en la noche es el efecto inverso. La temperatura baja y la humedad relativa sube. Bueno, nosotros hemos visto que la humedad relativa, el rango óptimo debe ser entre un 60 y un 70%. Y aquí pueden ver el comportamiento de la humedad relativa dentro de un invernadero y en la parte externa también. Como pueden ver, esa rayita en celeste, es la humedad relativa externa, y las otras tres que pueden ver es el comportamiento de la humedad relativa en el interior de tres invernaderos. Entonces, conforme va aumentando las horas del día y la temperatura va subiendo, la humedad relativa va bajando, y esta humedad relativa es menor dentro de un invernadero que en la parte externa. Ahí pueden ver el mismo caso, son dos casas mallas de dos alturas, se compara con parte exterior. Es muy similar el comportamiento de la humedad relativa dentro de estas estructuras con respecto al exterior. Y esto es muy variable durante el año. Para el caso de Guanacaste, como pueden ver, a partir de junio, cuando ya empiezan las primeras lluvias y la época de invierno, pues empieza a subir la humedad relativa. Y cuando ya en diciembre, en noviembre, diciembre, comienza a bajar la humedad relativa cuando ya empieza a entrar el verano. Aquí lo que les quería explicar era este efecto que el compañero Roberto muestra, en el cual la humedad relativa empieza a disminuir, empieza a decaer conforme aumenta la temperatura en las horas del día. Entonces, a partir de las 6 de la mañana empieza a aumentar, llegando a su pico máximo como a las 9, 10, la temperatura. Igual, en caso es inverso para la humedad relativa, empieza a bajar y llega a su pico máximo de bajar la temperatura, igual como a las 9, 10 de la mañana, y de ahí se comporta como hasta las 4, 5 de la tarde, lo que es este efecto. Esto es para la época seca. Ahora veamos la época lluviosa. Es igual, exactamente lo mismo. Sin embargo, la humedad relativa es un poco más alta en promedio. Y las temperaturas igual son un poquito más bajas.
Aquí vemos un poquito sobre lo de los sistemas de humidificación o enfriamiento invernaderos. En este caso, son a la figura de la derecha, pueden ver un nebulizador aplicando bajo un sistema de presurización agua para bajar el efecto o la temperatura del invernadero. Esto, bueno, ya estamos haciendo los estudios, pero hay que tener cuidado primero porque es un sistema que requiere inversión. Ya la estructura como tal, invernadero es caro, ¿verdad? Y un sistema de estos, pues, también es caro. Y lo segundo que hay que tener, ponerle atención, es la partícula, el tamaño de la partícula de la gota de agua, porque si es muy alta, muy grande la gota, y esta nos llega al cultivo, nos produce problemas fitosanitarios. Lo otro que también debemos tener en cuenta es la temperatura, porque si la temperatura no es tan alta, hace que no sea un efecto de que se evapore la partícula. Vamos a ver, con este sistema de nebulización, lo que se pretende es aplicar agua, gotas como en forma de niebla, de manera que no lleguen al cultivo y sean evaporadas antes de llegar al cultivo y no afecte la parte de enfermedades. Entonces, tenemos que tener como ese cuidado de que cerciorarnos de que la gota que se esté aplicando no sea muy grande y que la temperatura sea la suficiente para que evapore toda esa agua. Luego, a la parte izquierda son otros sistemas de enfriamiento en el cual son, bueno, se llaman paredes celulosa, en la cual el aire caliente pasa a través de esa membrana que pueden ver y son enfriadas, bueno, a través de esa membrana pasa agua y el aire caliente cuando atraviesa esta pared es enfriado por el agua. Otro punto, el dióxido de carbono. Bueno, es una variable o uno de los componentes necesarios para el proceso de fotosíntesis. Antes se hablaba de que estaba el dióxido de carbono en el ambiente, por así decirlo, está entre las 300 partes por millón, pero ahora actualmente se han detectado más de 400 partes por millón. Eso, sí. Perdón, nos quedan 5 minutos. Gracias, Laura. Bueno. Ok. Este crecimiento, bueno, es parte del efecto invernadero que muchos llaman, pero sin embargo, hemos visto en la estación valores dentro de invernadero de 366 partes por millón a las 7 de la mañana. Y me gustaría nada más mencionarles que concentraciones mayores a las 750 partes por millón potencializan o se ve un efecto bastante positivo en la producción de las plantas. Solamente quería mencionarles este proceso de biología en el cual vemos un estoma. Esto es lo que se quiere reflejar acá, es un estoma. Estas son las los células oclusivas y acá tenemos el poro. Cuando las células oclusivas se abren, dejan el poro abierto, permiten el ingreso de CO2 y la salida del oxígeno. Este generalmente está abierto durante el día y en la noche se cierran los poros. Pero si la planta tiene un exceso de temperatura y ella al abrir sus poros, más bien lo que pierde es agua, se deshidrata por seguridad de ella, más bien cierra sus estomas y se ve frenado el proceso de fotosíntesis. Entonces, cuando tenemos temperaturas tan altas en los invernaderos, generalmente este proceso de fotosíntesis es un poco más lento porque la planta prefiere guardar el agua y cerrar sus poros y frenar un poco la fotosíntesis. Estas son temperaturas de CO2 registradas en el exterior y en el interior de un invernadero con Chile
en la estación. Y este, la diferencia promedio de las otra variable que se han tomado en la estación de en tres sistemas productivos es la evapotranspiración. La evapotranspiración potencial, vean cómo cuando está a campo abierto, la evapotranspiración es muchísimo más alta que en estos sistemas de invernadero o escasa mallas. Tenemos una evapotranspiración más baja. La estructura como tal protege a la planta de este factor que es la evapotranspiración. Y recomendaciones ya para terminar, en la ubicación de los invernaderos, una distancia mínima de 20 metros de casas, de árboles, estructuras, lugares protegidos de altas ráfagas de viento, que esté cerca, ubica el invernadero cerca del mercado donde se va a vender el producto, que lo ideal es que el terreno fuera plano, necesariamente sí que tenga que tener un buen drenaje y se debe contar con proveedores cercanos de insumos y mantenimiento para la estructura. Ahora, si tenemos un invernadero y a la par hay un árbol o una estructura, la distancia entre el árbol debe ser, la distancia entre el árbol y el invernadero debe ser 3 veces el tamaño del árbol. Entonces, si el árbol mide 3 metros, por ejemplo, debería el invernadero ubicarse entre 10 y 12 metros de distancia con respecto al árbol para que no afecte la ventilación. Y bueno, estos son instrumentos que utilizamos para medición. Tenemos un luxómetro, temperatura y humedad que nos registra este aparato. Y igual también tenemos medidores de temperatura y humedad que nos miden en el instante. Y lo importante es tener también cerca datos meteorológicos para conocer cómo se comporta la zona, para estimar cómo se comportaría el invernadero. Ahí las componentes de la estación meteorológica. Y bueno, el centro de capacitación que tenemos en ambientes protegidos allá en Guanacaste, que si mañana nos acompañan, los vamos a llevar a conocer. Y el compañero Roberto nos llevará a hacer un tour por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta interesante presentación, al igual que las anteriores. Tenemos una pregunta. Usted hablaba de las condiciones agroclimáticas, ¿verdad? Temperatura, humedad, etcétera. Y la pregunta es si la mayoría de los cultivos de hortalizas, porque uno siembra varios cultivos diferentes en la misma estructura, en el mismo espacio, ¿cómo hace uno para controlar esas condiciones o si son similares para todos estos cultivos? Gracias. Gracias, Laura. No, las condiciones son variables para cada cultivo. Es lo ideal. Se supone que uno debería tener un invernadero para cada cultivo. Pero bueno, ante el pequeño productor, ¿verdad? Muchas veces eso es un poco inviable, ¿verdad? Incluso lo ideal también sería tener escalonado y sería tener una etapa de cultivo por cada invernadero. Pero muchas veces imposible para el productor. Lo que nosotros hemos venido haciendo es como tomar un promedio, Laura, de todas estas variables que más o menos un grupo o cierto grupo de hortalizas requieren, y bajo este promedio son las condiciones óptimas que utilizamos para los invernaderos, pero son variables para cada una de las plantas, y lo ideal, como le digo, sería utilizar estas variables para o los cultivos que vayan a utilizar que sean muy similares y no haya mucha diferencia entre ellos. Muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, le damos las gracias, Javier, por esta presentación. Igual que nos decía Javier, Roberto y Luis, los esperamos mañana desde las 8 de la mañana en la estación en Cañas. Y nuestra última presentación de la tarde, tal vez podemos eso, dejar de compartir. Nuestra última presentación de la tarde estará a cargo de la ingeniera Catherine Bonilla. Ella nos va a comentar
sobre manejo integrado de plagas con énfasis en alternativas biológicas. Adelante, Catherine. Ya estamos viendo. Sí, señor. ¿Me escuchan bien? Estamos bien y estamos viendo la pantalla. Adelante. Okay. Bueno, buenas tardes. Como dijo doña Laura, les voy a hablar un poco acerca del manejo integrado de plagas con énfasis en bioinsumos. Vamos a cambiar aquí. Entonces, bueno, antes de iniciar, tenemos que preguntarnos en dónde estamos parados, ¿verdad? ¿Cuánto conocemos y comprendemos el entorno en el que estamos? Entonces, por ejemplo, yo aquí les pongo algunas imágenes ilustrativas de, por ejemplo, cómo está el suelo química y físicamente, cómo está el suelo microbiológicamente, en qué órdenes de suelos nos encontramos, porque de acuerdo a las características que nosotros tengamos, ahí es como nosotros tenemos que empezar a establecer el manejo. ¿Cómo son las características climáticas de las zonas donde nos encontramos? ¿Verdad? Todos estos temas son cosas que nosotros tenemos que manejar de antemano para empezar a proponer un manejo integrado en los cultivos, ¿verdad? Entonces, para empezar, nosotros tenemos que también conocer muy bien qué tipo de plagas y qué tipo de enfermedades nosotros nos podemos encontrar, qué tipo de plagas son de origen bacterial, qué tipos de plagas son de origen ocasionadas por hongos. Por ejemplo, aquí yo les pongo algunas imágenes de cultivos de cebolla tomadas en la región Chorotega. Esta y esta particularmente, esta la tomé hace poco en la zona de Santana y son los mismos patógenos, es un patógeno, es un hongo, ¿verdad? Y que se favorece ahorita de las lluvias, por ejemplo. Entonces, tenemos que aprender a distinguir síntomas con anticipación, ¿verdad? No llegar a actuar ya solo cuando vemos estas pudriciones tan adelantadas, ¿verdad? Igual con el tema de las plagas, cuando nosotros vemos este tipo de problemas, saber quiénes pueden ser los que están ocasionando esta sintomatología, si son larvas de un coleóptero, si son larvas de una mosca, o este caso particular, por ejemplo, de una plaga que mencionaba el productor, que era muy común en un invernadero en Isla Venado. Entonces, por estas razones, lo que yo voy a hacer es hablarles un poquito de las plagas que comúnmente vamos a encontrar en ambientes protegidos. No me voy a detener demasiado, porque si no, entonces se me alargaría muchísimo la presentación. Va a ser como un breve repaso, nada más, ¿verdad? Voy a empezar por lo que son los ácaros, ¿verdad? El Polyphagotarsonemus latus, que es conocido como el ácaro blanco. Este se localiza principalmente en lo que son las zonas de crecimiento, causa corrugamientos, endurecimientos y crecimientos distorsionados en la zona, en los brotes, lo que nos ocasiona daños posteriores en los frutos y nos afecta el rendimiento. Otro ácaro muy común que encontramos es el Tetranicus urtice, conocida como la arañita roja, que de igual forma tiene un comportamiento similar al Polyphagotarsonemus, se ubica principalmente en lo que son las zonas de crecimiento y se distingue, bueno, aparte de su coloración, se distingue también porque él crea una telaraña que le ayuda a protegerse, ¿verdad?, de las aplicaciones que hacemos. Entonces, también es muy importante tener presente que estas plagas se ubican la mayoría del tiempo en el haz. Entonces, cuando hacemos aplicaciones, tratemos de hacerlas dirigidas al haz cuando queremos combatir esta plaga. También no necesariamente son tan visibles cuando están en bajas poblaciones, entonces no estaría de más que nosotros tengamos una lupita como una herramienta para hacer muestreos en los cultivos. Otra plaga muy común son los trips del género franquiniera y de la especie trips tabaci. De igual forma, ellas normalmente se encuentran en las flores y pues al alimentarse
en esta zona y posteriormente puede causar deformaciones en los frutos. Además de que, bueno, son vectores importantes de virus, por lo que es importante entonces también tenerlos dentro del radar de que sean plagas que tenemos que controlar. Otra plaga muy común son los áfidos de la especie Missus persice y Aphis gossypii. Igualmente, estos son, bueno, son insectos bastante fáciles de identificar, tienen forma de pera con cornículos en la parte dorsal, es decir, unos piquitos, aquí se pueden ver. Ellos se alimentan de las zonas donde más se concentran azúcares, que por lo general igual son los brotes. Y bueno, el detalle con ellos también es que ellos secretan una melaza, una mielcilla, honeydew, que sirve como un medio de reproducción para el hongo fumagina, que si bien no es un hongo patógeno, al crear una capa negra sobre la hoja nos reduce el área fotosintéticamente activa. Otra especie de insecto muy común que encontramos son los Bemisia tabaci y el Trialuroides vaporariorum, ¿verdad? Que son plagas súper, súper comunes, al igual que los áfidos, también le gusta, se alimenta de la savia y de igual forma excreta melaza. Y bueno, tenemos el mismo problema con lo que es la fumagina. También es un vector de virus importantes, entonces también son plagas que tenemos que tener muy presentes, que tenemos que tener bien controladas. Otro insecto muy común que podemos encontrar es la mosca minadora, que su daño principal es que la larva genera galerías en las hojas que disminuyen el área fotosintéticamente activa y también sirven de entrada para hongos y bacterias. Otra plaga que he visto en casas mayas, en invernaderos, son los lepidópteros. Bueno, si bien son insectos bastante grandes, ¿verdad? Sí los he notado dentro de estos ambientes protegidos. Entonces, esto nada más es para un recordatorio que siempre tenemos que recordarle a los productores que tenemos que seguir bien los protocolos de entrada y de salida del invernadero. En cuanto a lo que es enfermedades, bueno, tenemos lo que es el moho gris, que es una enfermedad de origen fúngico. Lo que vemos nosotros es una pudrición descendente, es decir, de arriba hacia abajo. Cuando está muy avanzada, llega a generar un micelio de color gris. Se disemina muy fácilmente por el viento, por la lluvia, por el transporte, por vectores. Entonces es muy importante que si ya llegamos a tener plantas en esta condición, procuremos sacarlas para evitar expandir el inóculo al resto de la plantación. Otro hongo muy común es el mildiu polvoso, que de igual forma es muy fácil de identificar. Él crea una especie de polvito blanco en el haz de las hojas y por el envés de la hoja, crea un polvito blanco y por la parte de las, lo que logramos ver son punteaduras amarillas. Otra muy común es la mancha de ojo de rana, que presenta un síntoma muy característico, que son lesiones circulares concéntricas de color café, que de igual forma este hongo por lo general ataca lo que es el follaje. Ya cuando lo vemos en tallos y en frutos, por ejemplo, es porque ya tenemos una severidad muy alta. Otra enfermedad muy común es la marchitez bacteriana causada por Ralstonia solanacearum, ¿verdad? Que esta se observa como una marchitez que empieza de arriba hacia abajo. Y bueno, podemos al menos distinguir cuando es bacteriana de fúngica, cuando hacemos la prueba de sumergir el tallo en agua y ver si se genera el cianobacteriano. En la región Chorotega hemos encontrado una cepa muy agresiva de Ralstonia, de hecho. Entonces, bueno, esta es una enfermedad que es muy importante que estemos monitoreando. Otro tipo de problemas que podemos encontrar
encontrar es la quema de sol, que esto se da por la exposición de los frutos directos al sol, en el caso de hortalizas como tomate o chile dulce, que de igual forma puede servir de entrada para patógenos secundarios. Entonces, bueno, ya ahora que conocemos más o menos los problemas que podemos encontrar, entonces ya pasamos a la parte de lo que es el manejo integrado. ¿Qué prácticas vamos a realizar para evitar o disminuir el daño que nos pueden ocasionar estas plagas y estos patógenos? Entonces, empezar por lo que es el control cultural. Esto es un breve repaso, que es el conjunto de prácticas realizadas en el cultivo con el fin de reducir el daño ocasionado por las poblaciones de organismos, el control físico, que es el conjunto de prácticas físicas, el control biológico, que es el uso de organismos para el control de plagas y enfermedades, y por último el control químico, que bueno, es el uso de sustancias químicas, eso lo conocemos muy bien, ¿verdad? Entonces, siempre antes de, o al menos siempre recordarle al productor que él utilice un material que sea libre de patógenos, que se adapte a las condiciones agroecológicas, climatológicas. Esto hago especial énfasis porque a veces pensamos que lo mismo que se siembra en otras zonas puede servir para la región Chortega y no necesariamente. Por ahí tuvimos una experiencia con una cebolla, por ejemplo, que por las condiciones de la región Chortega ella entró en dormancia de manera muy precoz y no tuvimos un tan buen rendimiento. Entonces también son cosas que tenemos que tomar en consideración. Realizar los muestreos periódicos, bueno, ya ahora que conocemos qué plagas y enfermedades y cómo se podrían ver, entonces realizar los muestreos y además, por supuesto, llevar registros y las prácticas realizadas al cultivo. Otras prácticas importantes, la preparación adecuada del suelo, que esa aunque suene como muy trillado o que suene muy de conocimiento general, suele suceder que a veces no se prepara el suelo de la manera correcta, como por ejemplo en este mismo caso de que les comentaba de con el cultivo de cebolla, no se le realizó tal vez la cama adecuada que necesita la cebolla para poder para poder crecer de la mejor manera. Una adecuada fertilización y riego del cultivo de acuerdo con sus necesidades en cada etapa, utilizar las densidades adecuadas en la época. Recordemos que en una época lluviosa se tiende a ampliar la distancia entre plantas para evitar generar microclimas y fomentar los patógenos. Realizar las podas de formación, podas de sanidad, cuando tenemos hojas ya muy infectadas, lo mejor en muchos casos es sacarlas en vez de esperar que un fungicida haga efecto, por ejemplo. La erradicación de plantas enfermas, de igual forma, como les digo, esto suena como muy de conocimiento general, pero por ejemplo, aquí yo les tengo un caso de una plantación que visité hace más o menos un mes. Tenemos un ciclo de cultivo que ya terminó y tenemos un ciclo de cultivo que está en producción y de todo el inóculo de acá pasa acá, entonces nunca vamos a lograr hacer un control adecuado de enfermedades. Otra práctica que tenemos que hacer es la eliminación de frutos y rastrojos de las plantaciones anteriores, si es posible hacer la rotación de cultivos y la desinfección de herramientas, ¿verdad? Yo creo que cuando conocemos muy bien la finca, sabemos qué partes de la finca tienden a presentar mayores problemas en relación a los otros. Entonces, cuando trabajamos con las herramientas en esa zona, lo ideal es que entonces las desinfectemos para ir a las otras zonas y evitar propagar el inóculo. En cuanto a lo que es el combate físico, bueno, utilizar trampas de color con feromonas. Por lo general se usan las trampas azules para el manejo de trips, trampas amarillas para mosca blanca. Por aquí estas las encontré un día estos en una plantación de tomate, que son trampas negras para control de tuta absoluta. Y bueno, parece que realmente han salido bastante muy eficaces para el control de adultos. Todos estos polumillas que se ven aquí son adultos de tuta absoluta. Otra práctica de combate físico es el manejo ambiente, que esto ya lo hablaron muy bien el compañero Roberto y el compañero Javier, de cómo manejar el ambiente. Y bueno, pasamos a la parte que es el control biológico, ¿verdad?
ahí empezamos con lo que es el uso de bioinsumos, ¿verdad? El término bioinsumo es un término muy amplio. Y nosotros en Centroamérica no tenemos como tan bien definido esto como países en la región de Sudamérica, por ejemplo. Ellos ya tienen clasificados lo que son los bioinsumos de esta forma, en bioestimulantes y biocontroladores. Los bioestimulantes son todos aquellos que mitigan el estrés abiótico, mejoran la calidad en los cultivos, mejoran la asimilación de nutrientes. En cambio, los biocontroladores, como su palabra lo dice, se utilizan para controlar algún problema dentro de la plantación. Los que nosotros comúnmente más conocemos son aquellos que son los biopesticidas, ¿verdad? Y los biopesticidas microbianos, bacterias, hongos, virus, protozoos, que son de los más comunes que conocemos aquí dentro de este grupo, están las tricodermas, las bauerias, los bacilos, ¿verdad? Sin embargo, como les comento, el término bioinsumo es bastante amplio. Por lo general, ya cuando hablamos de un bioinsumo, estamos hablando de un producto que ya está formulado, está bien estudiado, se sabe qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Entonces, eso a mí me gusta separar de lo que son los bioles, los biofermentos, los abonos, porque ahí tenemos una conglomeración de microorganismos que no son, tienen poblaciones que no controlamos, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante que aprendamos cómo a separar esos dos grupos. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de bioinsumos, entonces pensémoslo de esta forma. Son todos aquellos productos que ya están formulados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, todos son etiquetas verdes, ¿verdad? Y, bueno, yo aquí les puse algunos ejemplos de lo que hay en el mercado. Aquí entran todo lo que son extractos, porque el término bioinsumo también incluye todo aquello que se puede derivar de un organismo vivo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo aquí les puse algunos ejemplos de lo que hay en el mercado. Y, bueno, estos son algunos ejemplos de bioinsumos que nosotros tenemos en el INTA. Por ejemplo, tenemos cepas de baculovirus que se hicieron pruebas para control de tuta absoluta. Este baculovirus provenía de Cartago, se aisló de polillas, de torimea y de tesia solanivora, que son plagas en papa, y se probó entonces en la especie tuta, porque pertenece a la misma familia taxonómica, y bueno, encontramos al menos una cepa que tiene un potencial. Tenemos también, bueno, aquí les puse el cordyceps, que también, bueno, ahora se conoce como cordyceps, anteriormente era isaria, anteriormente era facelomices. Aquí les pongo un ejemplo de un picudo parasitado por bauerias, que esta fotografía es de un ensayo de una compañera que estaba haciendo pruebas de cepas para control de este coleóptero. Y bueno, nosotros como tal no hemos hecho investigación en el uso de macroorganismos como ácaros depredadores o parasitoides, sin embargo esta es una tecnología que existe en el país y hay muchísimas empresas que las implementan y prácticamente basan como un 80-90% de su control biológico de plagas con el uso de artrópodos. ¿Qué consideraciones tenemos que tener aquí con el control biológico? Es muy importante que nosotros hagamos las aplicaciones de estos microorganismos, de estos seres vivos en horas donde haya baja radiación, por lo que, por ejemplo, a partir de las 10 de la mañana no es momento recomendado. Procurar hacerlas, a mi preferencia, procurar hacerlas por las tardes. Porque ya va bajando la radiación, va bajando la temperatura y él va a tener toda la tarde, toda la noche para poder establecerse.
Otra cosa muy importante es que cuando llevemos estos microorganismos a campo, los llevemos en condiciones adecuadas, no los dejemos ahí expuestos al sol mientras los preparamos o mientras los voy a usar. Es muy importante siempre tenerlos en condiciones frescas y también en condiciones de almacenamiento frescas, porque si no, entonces terminamos matando el microorganismo y después no entendemos por qué no nos está funcionando la aplicación. Estos son algunos ejemplos de trabajos que se han realizado en el INTA. Por ejemplo, es este, el uso de baculovirus para control de tuta. Entonces, una larva parasitada por baculovirus se ve de esta forma. El virus lo que hace es conglomerarse en los órganos y empieza a destruir los órganos como tal y hasta el momento que ya la larva muere. Aquí, por ejemplo, aquí están las cepas experimentales. Entonces, bueno, podemos ver que algunas no fueron tan eficientes, otras fueron bastante eficientes, que conforme aumentaba la concentración, aumentaba la mortalidad. Hay otras, por ejemplo, que por más que se aumentó la concentración, no aumentó la mortalidad. Entonces, digamos, todos, para llegar a un producto final de un bioinsumo realmente eficiente, se tienen que hacer muchísimas pruebas, ¿verdad? Para poder llegar y decir que vamos a brindarles algo que realmente funcione. Aquí también quisiera hacer hincapié que muchísimos de los productos que nosotros conocemos en el, o tenemos en el mercado no necesariamente son cepas nativas, son cepas, por ejemplo, que vienen de Europa o de Estados Unidos, que las condiciones ambientales de allá no son las mismas que las de acá. Entonces no son cepas, no necesariamente son cepas que se vayan a adoptar muy bien a nuestras condiciones. Entonces tal vez los estudios allá en Estados Unidos, en Europa, fueron buenísimos, pero acá tal vez no tanto. Entonces lo ideal siempre es tratar como lo posible de buscar cepas nativas para utilizarlas en nuestros cultivos. Otra investigación que hemos realizado con microorganismos es el uso de diferentes cepas de bacilos para el combate, o al menos para reducir la incidencia de Ralstonia en tomate. Como les mencionaba, nosotros aislamos una cepa de Ralstonia de acá, de la región choroteca, bastante agresiva. Como pueden ver, a los 21 días prácticamente nos había matado ya todo el testigo. Y probamos diferentes cepas de bacilos para ver si logramos reducir su incidencia. Por ahí encontramos un bacilus que tenía potencial, que la tenemos identificada como la cepa BP37. Aquí les dejo un video para recordarles cómo es que se ve el cianobacteriano del Ralstonia. Entonces, digamos, en campo cuando topamos con plantas marchitas, es importante que podamos hacer esta prueba. Esta prueba es súper fácil y podemos al menos empezar a saber si estamos lidiando con una bacteria o con un hongo. En caso igual de tener dudas, recordar que nosotros contamos con laboratorios de diagnóstico. El costo de los análisis tampoco es muy caro. Un análisis fitopatológico puede costar como unos 8,000 colones. Entonces, realmente acudir también a los especialistas para que nos ayuden a hacer el diagnóstico y también para poder buscar una solución que realmente nos pueda servir. Este es otro ejemplo de una investigación que habíamos realizado para el control de espongóspora, que genera pústulas en el cultivo de papa. Entonces, lo que hicimos fue la aplicación de bacilos, un tricoderma spirellum, los metabolitos del tricoderma y una combinación de los metabolitos con el bacilos. Entonces, podemos ver que hubo una reducción en la producción de pústulas en la planta, en las papas. La espongóspora, de hecho, es un patógeno bastante complicado de combatir. Entonces, al menos lograr una reducción es un gran paso. Y bueno, todo esto lo hemos ido realizando. Entonces nosotros realmente hemos tratado de hacer esfuerzos por utilizar o hacer pruebas con microorganismos nativos. Otra práctica dentro de lo que era el control biológico, yo tenía
el uso o agregar materia orgánica, ¿verdad? Entonces aquí yo les quería nada más hacer un breve repaso de la importancia de seguir el proceso adecuado de la producción de abono. Recordemos que en la producción de abono nosotros tenemos tres etapas: la descomposición, que se divide en la mesófila y la termófila, la mesófila cuando alcanza los 45 grados, la termófila cuando alcanza los 70 grados, y luego viene una etapa de enfriamiento, es cuando empiezan a reducir las temperaturas, y la etapa de maduración, que por lo general dura entre unos 2, 3 meses. ¿Por qué es importante que nosotros logremos alcanzar estas temperaturas? Porque logramos hacer una higienización del abono, ¿verdad? ¿Por qué es importante controlarlas? Porque si nos pasamos de los 70 grados, por ejemplo, entonces empezamos a hacer una carbonización de los componentes del abono, y tampoco es lo que buscamos. Entonces, recordar que tenemos que hacer un buen monitoreo de estas etapas cuando estemos realizando abonos. Recordemos que para partir de un buen abono, nosotros tenemos que tener una buena relación de carbono-nitrógeno. ¿Cuándo hablamos de una buena relación de carbono-nitrógeno? Cuando se encuentra entre 20 y 40, ¿verdad? Cuando está mucho menor a 20, es porque tiene una relación de carbono-nitrógeno muy baja. Entonces vamos a manejar temperaturas muy altas, se va a desprender un olor amoníaco, es decir, vamos a perder un montón de nitrógeno, y los residuos orgánicos se oxidan o se descomponen muy rápido. En cambio, si también nosotros partimos de una relación carbono-nitrógeno muy, muy, muy alta, el proceso de descomposición va a ser muy lento, no nos va a aumentar la temperatura, la obtención del producto final va a ser muy lenta. Entonces, tenemos que tener muy presente este parámetro, porque yo veo ahora que, digamos, han recibido bastantes capacitaciones con respecto a la elaboración de abonos orgánicos, pero tenemos que tener muy presente este parámetro para poder hacer un abono orgánico de calidad. Esto lo voy a pasar rápidamente, igual se los voy a pasar la presentación. En literatura se encuentra muchísima información acerca de la relación carbono-nitrógeno que tienen algunos componentes que utilizamos para hacer compostajes, así tanto también como el porcentaje de carbono y el porcentaje de nitrógeno. Entonces podemos utilizar estos valores para hacer los cálculos de la relación carbono-nitrógeno para darnos cuenta si estamos en un rango adecuado o si tenemos que hacer ajustes. Entonces, por ejemplo, si ya partimos de un compost que ya realizamos, entonces podemos al menos hacer el cálculo para saber de qué relación carbono-nitrógeno partimos y saber si al menos entonces esto nos va a permitir tener un proceso adecuado. También podemos hacer cálculos iniciales, que por ejemplo, si yo voy a utilizar cerdaza y paja de arroz, entonces cuánta de paja de arroz voy a utilizar en base a la cantidad de cerdaza que yo tengo. Entonces hay fórmulas para que nosotros hagamos y partamos de una proporción adecuada para tener el abono, llegar a tener un abono de buena calidad. Bueno, aquí está la formulita. Ahí yo señalo cuáles son los valores que necesitamos para calcularlo, y aquí les tengo entonces más o menos, aquí está la respuesta. No puedo detenerme tanto porque si no, no me da chance de terminar, pero bueno, ahí les queda. Son cálculos bastante sencillos. Luego, bueno, también he visto que han estado aprendiendo muchísimo la elaboración de lo que es los bocaches. Nada más hay algo que es muy importante de recordar aquí con este tipo de abonos, que al no llegar a 70 grados de temperatura no tenemos una tan buena higienización del compost, ¿verdad? Y esto hay que tener, ¿verdad?, sumamente cuidado. Por ejemplo, aquí yo tengo un análisis de un bocache que por lo hacía un productor. Tenemos crecimiento de Fusarium, Mucor, Rhizopus y Arthrobotis. El tema con el Fusarium es que, bueno, el Fusarium lo podemos encontrar en muchísimos lugares.
La situación aquí con el productor era que el Fusarium oxysporum era su principal problema en el cultivo. Entonces, ¿de dónde está saliendo? Bueno, pues tal vez entonces no de una preparación muy adecuada del compost. Para el caso lo que es el mucor, el rizopus, la artrobotis, si bien no son patógenos muy comunes, si tienen, son, pueden ser hongos que tengan un potencial de causar daño si encuentran, si la planta no se encuentra nutricionalmente bien. Bueno, con el tema de los microorganismos de montaña, bueno, a mí me gusta siempre muchísimo hacer hincapié en que sería bueno que utilicemos el trampeo o hacer captura de microorganismos de montaña in situ, más que sacar el mantillo del bosque, ya que ahora esta práctica como que muchas personas la están implementando, entonces tratemos como de no saquear tanto el bosque. Además, bueno, dentro de las cosas de utilizar trampeos, por ejemplo, logramos encontrar un tricoderma dentro de las trampas, un tricoderma de la región, habíamos logrado encontrar un tricoderma en Ujancha y un tricoderma en Curime. Entonces estamos encontrando un hongo que tiene muchísimo, que tiene potencial para control de otros hongos, ¿verdad? Y que es nativo de la zona. Entonces él está adaptado a las condiciones que hay en la región Chorotega. También eso nos hacer análisis también nos permite saber qué otras cosas no tan buenas estamos llevando, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba ahora, el rizopus tiene un potencial patógeno, igual que, por ejemplo, este otro, el cilindrocarpum. Entonces, más que mi invitación acá es que en lo posible puedan hacer análisis de las cosas que ustedes están llevando para la finca. Por si se presenta algún problema, entonces ya sabemos por dónde puede ir. Y también eso nos ayuda muchísimo a saber si hicimos los procesos de la forma adecuada. En cuanto a lo que son los biofermentos, bueno, hay muchísimas recetas infinitas, ¿verdad?, de hacer biofermentos. La idea con este tipo de insumos es que nosotros utilicemos lo que tengamos en finca, ¿verdad? No tratemos de conseguir cosas que están allá en otra provincia, ¿verdad? La idea es utilizar todo lo que nosotros tengamos acá. Aquí yo pongo un ejemplo de un biofermento que es muy conocido, que es el Supermagro. La preparación del Supermagro conlleva un proceso de que cada 3 días añadimos una sal o sus ingredientes, ¿verdad? Poco a poco, y luego se da un proceso de fermentación. Aquí, bueno, lo que quisiera hacer énfasis es, hicimos todas estas cosas y las analizamos, es que, por ejemplo, el hecho de estar abriendo y cerrando el estañón, y en muchas veces no permite que se haga un proceso de fermentación anaeróbica adecuada, y entonces podemos empezar a tener multiplicación de ciertos organismos patógenos como el Darwinia, que ahora su nombre es ahora Pictobacterium. Bueno, aquí con los violes logramos tener una población muy muy alta de bacterias, una población bastante alta de levaduras. Entonces realmente, bueno, sí, estamos logrando hacer una multiplicación bastante buena en poblaciones de microorganismos, pero es importante al menos poder descartar que no estamos multiplicando microorganismos patógenos. Por ejemplo, aquí yo les tengo un análisis también de los violes que se realizaron. Podemos, aquí el análisis me sale incompleto, no lo tenía completo, pero algo muy importante cuando hacemos bioles en los que se adicionan sales es la conductividad eléctrica. Tenemos que revisarla porque esta conductividad eléctrica suele subir muchísimo cuando le adicionamos sales a los bioles, entonces también tenemos que tener muy presente ese parámetro para luego hacer las aplicaciones, porque si no, entonces después lo que vamos a provocar es una quema de raíces.
Otras prácticas que se han estado implementando, bueno, la realización de fosfitos, la harina de huesos, ¿verdad? Tenemos que tener muy presente para qué estamos realizando estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué estamos realizándolas? ¿Por qué las queremos incluir dentro de nuestro sistema? Por ejemplo, los fosfitos son muy conocidos porque activan los sistemas de resistencia de las plantas, pero que se funcionen como un fertilizante o que aporten fósforo a la planta no está documentado como tal. No hay un artículo científico todavía que lo diga. Entonces, también tener presente que para qué o con qué propósito nosotros estamos haciendo las cosas. Entonces, aquí yo les dejo como un análisis de alguna de las materias primas que realizaba el productor en la finca, y para que tengan presente de qué se pueden componer, ¿verdad? Cada uno de estos ingredientes que se utilizan. Por ejemplo, aquí yo nada más quisiera hacer hincapié, por ejemplo, en el bocachi. Vean la cantidad de hierro que tiene. Entonces, a la hora de preparar el bocachi, ¿qué estamos agregando para suplementar hierro? Y si realmente necesitamos esos niveles tan altísimos, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que nosotros empecemos a adaptar las cosas a nuestras condiciones, no solamente seguir una receta, ¿verdad? Eso es el mensaje que les quería dejar con este tipo de cosas. A mí me encanta que realicen todo este tipo de cosas en las fincas, pero que tengamos muy presente que lo hagamos con un propósito. Y bueno, por último, otros insumos que se pueden utilizar dentro del manejo integrado son los caldos fríos y calientes, como lo son el caldo de res, el caldo sulfocálcico, las sales potásicas. Entonces, nada más que tengamos presentes que con el cobre hay que evitar hacer aplicaciones altas. Y a temperaturas altas, cuando realizamos, por ejemplo, caldo bordelés en finca, tenemos que tener un densímetro para poder darnos cuenta cuántos grados Baumé, por ejemplo, tenemos y cuánto tenemos que diluirlo, porque después entonces, si no, lo que generamos es una fitotoxicidad. Tener presente que el cobre puede generar problemas en la floración, que en este caso, en esta preparación en particular, actúa por contacto, y que en lo posible siempre realicemos como una prueba en alguna parte de la plantación antes de aplicar al resto para evitar generar problemas. Y bueno, eso sería, termino con esta frase, que solo aquel que se atreve a experimentar y observar los hechos es quien logra afirmar el éxito de su trabajo, el entendimiento de su fracaso, para continuar con la renovación y búsqueda de nuevas formas de sobrevivir. Es decir, no nos quedemos con lo que nos dicen, también busquemos formas de nosotros comprobar que lo que estamos haciendo está bien. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Catherine, por esta presentación también. Tengo una pregunta, o tal vez es para reforzar y que nos puedas aclarar. Bueno, aquí hay una, voy a hacer la del chat y después hago la que yo tenía. Dice, aparte de Bacillus, ¿qué otras alternativas han visualizado en manejo para Ralstonia? Para el manejo de Ralstonia. Ok. Cuando me preguntan de alternativas, estamos hablando de alternativas biológicas, porque, por ejemplo, digamos, la Ralstonia le encanta la humedad, entonces tenemos que también, cuando hacemos siembras en lugares donde hay Ralstonia, tratar de hacer un lomillo elevado. Ahí podemos hacer una desinfección en esos sitios en específico. Por ejemplo, está el extracto de semillas cítricos que nos puede ayudar a hacer una desinfección y luego hacer una inoculación. Pero en cuanto a microorganismos, específicamente con Ralstonia, ahorita no tengo presente algún otro que sea de Bacillus. En este caso es porque yo participé en esa investigación, entonces sí lo tengo muy presente, pero podría consultarle a los compañeros si ellos han trabajado algún otro microorganismo.
De acuerdo. Y la otra que es más una aclaración, usted indicaba de la diferencia entre los bioinsumos, que eran todo lo que ya esté formulado, y cómo diferenciarlo de los bioles y biofermentos. La pregunta concreta es, ¿se puede hablar cuando un biol o biofermento está ya formulado que es un bioinsumo o no? Ahí para poder aclarar. Gracias. No, en este caso no. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tenemos en el biol. O sea, no tiene nombres y apellidos, como el caso de un tricoderma, por ejemplo. Cuando un producto de tricoderma es formulado, él sabemos género, especie, cepa e inclusive probablemente la secuenciación. En cambio, con el caso de los bioles, nosotros sabemos que tenemos un conglomerado de microorganismos, que tenemos un montón de microorganismos que pueden ser súper buenos, pero no sabemos quiénes son, ¿verdad? Entonces, yo en este caso preferiría que siempre separemos el término bioinsumo de los conglomerados o los inoculantes. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, con esto le agradecería si podemos dejar de compartir la pantalla. Y si existe, muchas gracias. Si existe alguna pregunta de los participantes en forma directa a Roberto, a Katherine, a Javier, que quieran hacer, pueden levantar la mano, pueden abrir su cámara. Si existiera alguna pregunta, por ahorita no hay ninguna más en el chat y podríamos responder. Nos quedan unos 5 minutos para cerrar la sesión. No sé si alguno tiene algún comentario o quiere alguna aclaración adicional. Bueno, pareciera que no por ahorita. El compromiso entonces del INTA de poder enviarles a todos el webinar grabado junto, bueno, ahí salen obviamente las preguntas y los comentarios que han hecho los compañeros. Agradecerle a Catherine Bonilla, Roberto Ramírez, a Luis Sánchez y a Javier Madrid por las excelentes exposiciones que nos dieron esta tarde. Vamos a enviar las presentaciones, ahí van los enlaces también para los documentos, si podemos, enviaríamos ya los documentos digitales para ayudar a facilitar la ubicación de los mismos y invitarlos a mañana vamos a ampliar todos estos temas en un día de campo. Donde buscamos intercambio de conocimiento, co-creación de nuevo conocimiento entre todos. Ustedes también tienen experiencias muy valiosas y en la práctica, en el campo, se ven algunos elementos que por tiempo muchas veces no las podemos abordar en un webinar. Entonces, los esperamos a los que tengan a bien acompañarnos mañana. Iniciamos a las 8 de la mañana con un desayuno y vamos a irnos hasta la 1 de la tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Sí, adelante. No, me estoy despidiendo. Ok. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un gusto. De parte del INTA, mucho gusto.